En Aragón Radio, Abismo. Conexión con el misterio. Con Nacho Navarro. Los bosques. Los bosques durante el día son lugares para relajarse, para meditar, para disfrutar, para saborear, para oler la naturaleza y, por qué no, la humedad, ¿no? Y en esta época del año parece que esa tierra, ese manto completamente húmedo, está recubierto por hojas. Ese color amarillento, ocre, que va sonando hacia el paso de nuestros pies. Pero este entorno natural, que es de donde procede la propia especie humana, es un lugar que no siempre es tan tranquilo, tan apaciguado. Es un lugar donde épocas antiguas comenzaban los ritos. Es un lugar donde han ocurrido muchas maldiciones. Es un lugar también de muerte. Es un lugar a los comienzos de la mente humana. Es un lugar que todo comienza a cambiar cuando empieza el atardecer. Cuando empiezan a jugar las sombras, cuando esos árboles hay claros oscuros y empiezan a hacer un tintineo, un baile casi fantasmagórico, donde nosotros nos podemos confundir en mitad de los caminos. No sé si ustedes, en alguna ocasión, han estado solos en un bosque, por la noche, sin nadie. Yo sí. Y les aseguro que estas experiencias no siempre son agradables. Los bosques, cuando cambian en esa forma del atardecer, pues parece que llamas completamente a la puerta del misterio. Es como que un cuerpo humano queda desnudo y sumiso ante ese gran enigma antiguo, ese gran enigma que es el misterio, que es el de la pregunta, que es el de la gran duda. El bosque no es un lugar tranquilo. El bosque no es un lugar de silencio. Ustedes imagínense en esa inmensidad de la oscuridad, prácticamente perdidos, donde desorientados cruzamos riachuelos, senderos con esos zigzags que van recorriendo las montañas, y decidimos sentarnos en el tronco de un árbol. Y entonces en ese momento comenzamos a pensar, comenzamos a meditar. Los sonidos cambian, los animales cambian, ya no es la mañana, ya empieza a caer el frío. Casi como las heladas, los rocíos. Y de pronto, los sonidos se modifican. El bosque no es un lugar tranquilo. Parece que nos observan. Parece que alguien nos sigue. Los animales agazapados saben que tú estás allí, pero tú no sabes que están ellos en tu compañía. Es como si estuviésemos casi en ese abismo, en las profundidades de los océanos, donde no somos conscientes de lo que hay bajo nuestros pies. No somos conscientes de que es un mundo lleno de tiburones también. Eso ocurre en la inmensidad de los bosques. Pero viajar hacia esos lugares son experiencias muy interesantes y esta noche queremos hablar de ellas. Queremos hablar de esos extraños rituales, esas maldiciones, los aquelarres, lugares donde acudían aquellos hombres y mujeres buscando esa invocación del maligno, esa invocación del más allá, esa llamada al macho cabrío, la llamada al mal, la llamada a la muerte. Y necesitaban buscar ese entorno natural, habitualmente unas zonas donde no generaba ni crecía la vegetación. Esos entornos vírgenes es donde se reunían para que apareciese esa forma de macho cabrío, de perro, de cerdo. Pero al fin y al cabo era el mal, el que se acercaba y acechaba por aquellas zonas boscosas. Y las desapariciones. Y las apariciones fantasmales que tantas veces se han hablado en mitad de los bosques. Pues esta noche queremos viajar por todo el mundo, a conocer aquellos bosques que por desgracia incitan a los suicidios. Aquellos que
mueren en soledad acompañados de un libro, de un manual, casi como recorriendo con cintas para no perderse, pero al final lo único que pierden, o lo más importante, ¿no?, que es su propia vida. Aquellos carteles que decían que recuerda que no estás solo, recuerda en tus padres, tus hermanos, tus hijos. Aquellos lugares a los pies del mítico Monte Fuji, que parece que es uno de los lugares más temidos y aterrados que tenemos en el planeta, pero queremos recorrer también Black Hills, en Maryland, donde aparece aquella película de la Bruja de Blair, donde aparecen esos rituales antiguos. Queremos recorrer los bosques de los muñecos ahorcados. Queremos recorrer el bosque de los gritos, el de los susurros. Aquellas voces que, sin duda, pueden enloquecer a una persona. Porque esos momentos, esa propia sugestión, les aseguro que nuestra mente humana puede llegar a matar. Y esos momentos de miedo se tendrían que superar. Y el bosque, sin duda, es aquel género de sumisión ante el misterio que nosotros debemos superar. Noche interesante. Y comienza Abismo. Pues nosotros continuamos. Muy buenas noches. Son las en el streaming en YouTube son las 22:07. Me he pegado de chapa, Alba, ya lo siento. Muy buenas noches, Alba. Pensábamos que iba a ser más, pero gracias. Pero oye, súper interesante, es verdad, ¿eh? O sea, es cierto, parece como que los bosques sean pues algo que te transmite calma, ¿no? Un lugar que te transmite calma, y sin embargo llega la noche y lo que te transmite es temor. ¿Has pasado una noche en un bosque? No. Uh-huh. Un bosque, no me refiero a un lugar de cuatro árboles, sino un bosque de verdad. Por ejemplo, en el Pirineo, ¿no? En una zona fría, en una zona donde tú vas andando y al final puedes perderte, al final te pierdes, que para regresar hasta el coche necesites un par de horitas. Pues no, y de momento no tengo intención. Yo sé que por aquí sí que hay alguna experiencia, uh-huh, pero de momento no va a ser mi caso. No sé si con los años y pues un poco con la idea de probar cosas nuevas, ¿no? Pero de momento, no. Vamos a hacer una cosa. YouTube, vamos a hacer una pregunta. Yo no sé si a ustedes, como cuento muchas chapas y muchas historias, yo al final me olvido de lo que cuento. No sé si les he contado alguna vez mi historia en un bosque del Pirineo, en Canal Roya concretamente, con lo que yo llamé el montañero fantasma, con lo que yo llamé un aparecido. La primera vez que yo, y la única que yo he visto algo inexplicable, seguramente puedo tener alguna explicación, pero yo no se la he encontrado, y lo difícil y lo más complejo es que luego ha seguido incrementando si le ha ocurrido a más gente, pero no sé si les he contado mi experiencia. Una experiencia que para mí fue un shock y fue un antes y un después. Si alguno se acuerda, que nos lo diga. Si quieren que lo cuente, lo cuento esta noche. La última vez creo que lo conté en Milenio Live, que hicimos un programa en ese bosque a las 12:30 de la noche con 1.5 metros de nieve. Pero si les apetece, les cuento al final la historia, mi experiencia, a ver qué les parece. Así que opinen en YouTube, y ya saben, ahí nos siguen, y también en iVoox, que estamos durante toda la semana, todo el mes, todo el año, 365 días para escuchar Abismo. Muy buenas noches, profesor Jaime Arenas. ¿Qué tal, Nacho? Vaya pedazo de intro, ¿te has marcado? Bueno, el bosque es un lugar. Tú has estado conmigo en zonas boscosas. Sí, y no nos matamos de milagro, pero la verdad es que una sensación bonita, porque como dices, Que tiene ir a la montaña conmigo, que al final... Y además es que no aprendo, ¿eh? Pero bueno, pero es lo que dices, el bosque por la noche son piedras, caminos irregulares que a la luz del día no te costaría caminar, son ruidos que no conoces. Uh-huh. Efectivamente, el silencio en el bosque prácticamente no existe nunca. Siempre hay una rama que cruje, un árbol que se mueve, un animal que corre. Es como que te siguen. El viento que aúlla, o sea, es una... Hombre, los árboles hablan, sin duda. Ese movimiento de las ramas, de las hojas. Es incluso cuando hay viento, es ensordecedor aquel lugar. Bueno, el que no haya estado en un bosque frondoso con una buena tempestad de viento, y si encima era de viento y de lluvia, no sabe lo que es el ruido natural a lo bestia
de verdad dar miedo pensar que se te va a caer todo encima y de no saber dónde meterte. Son sensaciones que es imposible que podamos quizás transmitirlas tal y como las vivimos, ¿no? Pues como cuando alguna vez hemos estado tú y yo en el bosque por la noche. Eso hay que vivirlo, porque... ¿Te acuerdas que una vez nos perdimos? Bueno, nos perdimos, sí. Estábamos además haciendo Millennial Life en el bosque de las Huisas, buscando la salida de la cueva, que incluso las propias guías de la cueva no sabían dónde estaban. Les tuve que decir yo el camino porque ni ellas se acordaban ni sabían cuál era el sendero, porque absolutamente es todo igual. Esto es como acceder a las cuevas. El otro día, la semana pasada, cuando estábamos en un viaje, hablábamos con... Bueno, con Ramón Torres, ¿no? Nuestro compañero que es de la Agencia Espacial Europea, ya nos decía su experiencia en la selva, donde él entrar, claro, te pierdes enseguida, ¿no? Y a los 10 minutos ya no sabes el recorrido. Te dejo seguir porque, que lo sepan, estoy yo con una bronquitis tremenda y me entran unos ataques de tos que son maravillosos. Así que le digo a Jaime, ciérrame esto, voy a darle un poco. Venga, Nacho, vamos a darte un poquito de oxígeno, que es verdad que llevas una semana con la garganta horrorosa. Mira, vamos a empezar hoy a hablar por un bosque muy famoso. Es el bosque de Black Hills, que quizás a muchos de los que nos están oyendo ahora mismo, pues no les dice nada. Pero cuando efectivamente mencionamos el bosque de la Bruja de Blair, yo creo que todo el mundo recuerda esa película que, por cierto, como dato así curioso que he rescatado esta tarde, es la película que en proporción más beneficios ha tenido de la historia, porque les costó hacerla 4 pesetas y recaudaron 258 millones de dólares. Ah, muy bien. Con lo cual, la verdad es que el proyecto salió perfecto. Pero bueno, el bosque de Black Hills, de las Colinas Negras, está en Maryland. Para el que no sepa dónde está Maryland, pues tiene que imaginarse Estados Unidos, y está en el centro, un poquito al norte. Aún le queda bastante distancia hasta la frontera de Catalán, de Canadá, pero está en esa zona central norte. La verdad es que este bosque debe estar maldito desde hace muchísimo tiempo, porque ni siquiera las tribus de indios que habitaban aquella zona cuando llegó el hombre blanco se aventuraban a entrar en este bosque. Más o menos hacia 1630, la fecha no es exacta, pero debe rondar por ahí, el coronel Nathaniel Blair pues dirige una expedición para reconocer el emplazamiento, lo que sería un reconocimiento militar topográfico de la zona, porque querían encontrar un lugar que fuese estratégicamente adecuado para montar un fuerte, aquellos fuertes de los que jugábamos de críos, de vaqueros e indios, ¿no? Con esas empalizadas de troncos de madera. Pues eso es lo que querían montar. Entonces, el coronel Nathaniel Blair lo que hace es, le pide ayuda pues a una de las tribus que vivían en esa zona. Pero la tribu ya consideraba maldito ese bosque. Y lo que hizo, ¿sabes lo que hizo? Pues sabotear la expedición. Intentaron, de alguna forma, que allí no se instaurara el hombre blanco, que allí no pusiera sus casas, sus cuarteles, que no habitara esa zona, porque era una zona sagrada. Pero, bueno... ¿Pero ellos la pisaban? No, ellos intentaban no entrar en el bosque, evitaban esa zona por completo. Pero bueno, ¿qué pasa? Que obviamente, pues en este caso los estadounidenses, eran bastante cabezones. Y finalmente, pues el coronel Blair y sus hombres construyen el fuerte, que realmente era una posición defensiva para defender a Lord Calvert, que estaba muy, muy cerquita, y como había bastantes tribus que eran bastante hostiles y violentas, pues lo tenían como un posicionamiento muy estratégico para acudir en ayuda si hiciese falta. Este fuerte, pues al final se terminó llamando como su propio fundador, Blair. ¿Y qué pasaba con los fuertes en Estados Unidos allá por el siglo XVII? Pues como con los campamentos romanos aquí en España, Nacho, que al final se terminaban convirtiendo en asentamientos ciudades, permanentes, ciudades, y en este caso efectivamente se convirtió en el pueblo de Blair, o algunos dicen ciudad de Blair, dependiendo de lo que consideremos una ciudad o un pueblo. Yo personalmente creo que es un pueblo, pero bueno, total que... Bueno, la vida en Blair transcurre sin ninguna cosa memorable. La verdad es que no hay crónicas de la época,
hasta que pasan 150 años. En aquella época, estamos hablando ya de finales del siglo XVIII, aproximadamente en 1785, resulta que unos niños, varios, acusan a una inmigrante de origen irlandés, de realizar brujería. Esta inmigrante se llamaba Ellie Kedwar. Los niños confesaron a sus padres que les había llevado a la fuerza a su casa con el fin de realizar un ritual que era el de beber su propia sangre. Cuando los niños cuentan esto en casa, hay que recordar que, pues bueno, pues a finales del siglo XVIII el puritanismo en Estados Unidos estaba muy extendido y además había una superstición que estaba instaurada en la sociedad que, digamos, favorecía la creencia en ciertos tipos de acontecimientos. Y esto es lo que pasó. La población entró en pánico, hubo miedo, hubo altercados y finalmente lo que hicieron fue detener a Ellie Kedwar, condenarla y desterrarla de Blair para siempre. ¿Cómo la desterraron? Pues bueno, la verdad es que tenían una curiosa forma de llevar a cabo esta pena. La encadenaron a una carreta y la dejaron sola en mitad del bosque. Claro, hay que tener en cuenta que era un bosque que ya de por sí era frío, pero que además en aquella época del año, que era invierno, había mucha nieve, unas temperaturas extremadamente bajas, con lo cual la población de Blair se fue a dormir tranquila, pensando que la bruja iba a morir congelada o como poco de hipotermia. Pero se equivocaban, Nacho, porque a los pocos días tres chicos que iban además acompañados por sus perros, no se les ocurre otra idea mejor que ir al bosque para ver si había muerto. Cuando llegan a donde habían dejado los mayores de la aldea la carreta, la bruja no estaba muerta. Y los niños, ¿qué hicieron con sus perros? La remataron. Comenzaron la tortura que le infligieron haciendo que sus perros mordieran a la mujer mientras permanecía atada al carro y se debatía como si estuviera poseída por el demonio, le apaleaban. Golpes en el costado, golpes en la cabeza. Esto no lo sabemos con seguridad, pero seguramente hasta desfigurarla por completo. Presos también seguramente de un frenesí de estar matando a una bruja. Después de todo esto, la desataron de la carreta y la colgaron de un árbol. Esta es la muerte final de Ellie Kedwar. Así murió de verdad la supuesta bruja. Como una venganza de los propios vecinos, ¿no? Pero fíjate, Nacho. Bueno, me recuerda casi a los casos de Trasmoz con la tía Casca, con cómo eran perseguidas por los propios vecinos. Pues la verdad es que al final la naturaleza humana se replica demasiado, uh-huh, aunque estemos a miles de kilómetros los unos de los otros, y efectivamente así fue, ¿no? Estos chicos se tomaron la justicia por su mano y digamos que aceleraron lo que el resto de habitantes pensaban que ya habían ejecutado, que era una muerte segura por hipotermia, congelación, o incluso a manos y pezuñas de las alimañas que pudiera haber en el bosque. Pero fíjate, un año más tarde, estamos hablando de 1786, estos tres chicos mueren. Pero la cuestión es que no mueren esos niños, no solo ellos, porque mueren la mitad de los niños del pueblo. Esto recuerda casi a una de las plagas de Egipto, ¿verdad? Esto me está recordando a un caso que no terminaban de morir todos, pero era U de Pekela en Holanda. Es que ese es un caso, algún día hablaremos, de esa forma de sectas con pederastia, pero realmente casi esa histeria colectiva, ¿no?, llevó, empujó a todos los familiares de los niños, ¿no?, a entrar en cólera. Pues fíjate, Nacho, aquí, lejos de entrar en cólera, lo que les pasó a todos los habitantes de Blair es que poco menos se autoconfirmaron que lo que había pasado es que la bruja había echado una maldición. Y claro, un pueblo maldito no se puede habitar. Uh-huh. Con lo cual, ¿qué hicieron? Cuando terminó el invierno, abandonaron Blair
y juraron que nunca más y bajo ningún concepto se mencionaría ni se escribiría el nombre de Elik Eduard. Y funcionó al principio. Pasaron más de 40 años sin que absolutamente nadie habitara en Blair. Se convirtió en un bosque fantasma. Ni siquiera los cazadores pasaban por ahí. Claro, pesaba sobre ese pueblo una maldición. ¿Quién iba a querer ir para algo? En 1809, unos años después, aparece un libro llamado Blair Witch Cult, que viene a ser El culto a la bruja de Blair. Es un libro que dicen que fue escrito por la misma bruja, por Elik Eduard, pero nunca se supo realmente quién lo había escrito. Pero alguien se hizo eco de este libro. Se llamaba Henry Barkitt. Este hombre, unos años después de la aparición del libro, concretamente 11, hacia 1820, recayó en que había una población vacía, maldita, a la que nadie quería ir y que seguramente sería barata. Con lo cual, este hombre le compró al gobierno de los Estados Unidos la población y, bueno, los edificios, obviamente, después de tantísimos años deshabitados, estaban la mayoría en ruinas o en un avanzado estado de deterioro, y lo que hizo fue los renovó y rebautizó el pueblo como viene siendo muy habitual con los fundadores y conquistadores del oeste, con su propio nombre, Barkittsville. Esto fue en 1824. Esta ciudad, de hecho, todavía existe y hay muchos turistas que van a verla. Bueno, pues 4 años después de la fundación, y estamos ya en 1825, una niña, Eileen Trickle, desaparece. Pero desaparece de una forma, vamos a decir, poco común. Estaban bañándose en un río, junto con una docena de testigos, y de repente ven cómo de las negras aguas del río emerge una mano que agarra a la niña y se la lleva bajo las aguas para no aparecer nunca más. Las búsquedas se prolongan durante muchas semanas, durante mucho tiempo, pero nunca se encontró rastro absoluto de la niña. Y es más, el agua durante ese tiempo quedó contaminada y tomó una textura como aceitosa. Tampoco se descubrió nunca por qué cuando esta niña es atrapada por esa criatura o por esa mano que emerge del agua se contaminan las aguas. Tampoco nunca se supo de dónde venía esa contaminación que duró unos meses. Un poco más tarde, en 1886, se produce otro acontecimiento. Esta vez es una chica que se llamaba Robin Weaver, desaparece en el bosque. Obviamente, pues desde la antigua Blair, ahora Barkittsville, organizan partidas de búsqueda, batidas con perros, durante días, durante muchos días. La encontraron unos días después, y cuando le preguntaron dónde había estado, qué había hecho sola esos días en el bosque, Robin afirmaba que lo que le había pasado era lo siguiente. Ella iba por el bosque cuando se encontró a una vieja dama que no andaba, sino que flotaba por encima del suelo. Fíjate, como cuando muchas veces nos hablan de apariciones, de espíritus, muchas veces ni siquiera tienen pies, porque se trasladan flotando y deslizándose por la superficie por la que andan. Esta dama, esta vieja dama, cogió de la mano a la muchacha y se la llevó a su casa de los bosques, en lo más profundo del bosque de... vamos a llamarlo ya del bosque de Blair, y le dijo que no se preocupara, que ella volvería para ayudarla y para llevarla de vuelta al pueblo. La niña quedó en el sótano de la casa. Y cuando llevaba ya un tiempo esperando, unos días, ya tenía hambre, estaba asustada, obviamente lo que hizo fue decidir huir. Y cuando huyó fue precisamente cuando la encontraron. De la vieja dama y de la casa nunca se supo nada.
Un poquito más adelante, en 1940, ya estamos en el siglo XX, ocurre otro acontecimiento que en este caso implica a un señor, un ermitaño concretamente, que vivía aislado en una casa, en una cabaña en el bosque, que se llamaba Rustin Parr. Este hombre secuestró nada más ni nada menos que a 8 niños, de los cuales solo uno sobrevivió. Un día, este señor, este ermitaño, Rustin Parr, llega al mercado de Barkitsville y repite sin cesar: acabé finalmente. Acabé finalmente. Y sigue gritando: acabé finalmente. Las autoridades, la policía, lo detienen, viendo el estado en el que se encontraba, y van a su casa a registrarla y a ver qué es lo que ha acabado finalmente. Pues lo que encontraron en el sótano, Nacho, era algo realmente espeluznante. Allí estaban los 7 niños asesinados y semienterrados. Kyle Brody fue el niño que sobrevivió a esta matanza. Y a este niño lo encontraron de pie en una esquina del sótano, mirando contra la pared. Cuando la policía desenterró los cadáveres, encontraron signos bastante raros en la cara, en las manos, en la frente, también en el pecho y en los tobillos. Y de hecho, fíjate, encontraron runas o signos que pertenecen al Transitus Fluvi, que es un lenguaje muy antiguo hebreo. Es, digamos que una especie de dentro del alfabeto hebreo, cuando cruzan el río, pues fue unas derivaciones que hubo de la simbología. Se utiliza mucho en brujería. Rustin Parr, cuando le preguntaban qué había hecho y por qué lo había hecho, afirmaba que una vieja dama le decía al oído qué hacer cuando mataba a los niños, qué escribirles, cómo enterrarlos. Dicen que todo esto es solo una leyenda, pero lo cierto es que esto ocurrió y que, bueno, conformaron la leyenda de lo que hoy conocemos como el Bosque de la Bruja de Blair. Pues vaya tela, ¿no? Estos 7 niños en el sótano. Fíjate, me has dicho una clave, ¿no? Aquella figura sin pies, esas clásicas apariciones de carretera, de caminos, donde a veces incluso los rostros desfigurados, pero no tenían pies. Yo siempre hago una pregunta, ¿no? Cuando voy a hacer testimonios y documentales, decían, ¿tenían pies? Y siempre te dicen que no tenían pies, ¿no? Aquellas imágenes fantasmales, esas apariciones que ellos van encontrando. Pero fíjate, este bosque como maldito de la antigüedad, de esa mano que emerge de la profundidad de las aguas para llevarse al niño, y al final acaba pues con una especie de ritual, podemos decir un rito por la muerte del niño. En las culturas siempre es por desgracia siempre es muy importante, ¿no? Y sigue siendo, es como acceder a la más absoluta de las inocencias, acceder al no pecado, acceder al comienzo, acceder a la vida que todavía queda de ese mundo futuro. Y la muerte del niño ha sido muy, no vamos a llamar preciada, pero sí que ha sido bastante sustancial en diferentes culturas el premiar a los dioses, premiar a diferentes ritos o autopremiarse con la muerte de los niños. Por eso un día haremos un programa sobre los acauntos, los acamantecas, aquellos, la importancia de tener que asesinar a un niño para que con esa manteca, esa grasa humana, pueda beneficiarse físicamente una persona con una enfermedad, y la sangre del niño al ir bebiéndose. perdón, es que estoy absolutamente al límite. Vamos a conectar ahora con Carlos Alegre, que está en Arizona. Aquí cerquita hemos mandado un cable para conectar con él. Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Nacho. ¿Todo bien por allí? ¿Qué tal estamos? Pues aquí escuchando a Nacho, a ti, a Jaime. Impresionante la historia que contó sobre los Black Hills. Y efectivamente es una historia extraordinaria, porque al final
todo esto ocurrió en un lapso de tiempo de 150 años. Se dice que es una leyenda, ¿no? Pero realmente hay alguien que cree que es verdad y que efectivamente así ocurrió hace un tiempo. Carlos, te escuchamos un poco entrecortado, pero tú tranquilo, porque estos son gajes del oficio de aquí. Nosotros ya estamos vacunados, anestesiados, ya tenemos todas las dosis puestas para esto, pero ahora Alba se va a ir a ver a Saúl, que ya me está mirando con cara de no venid por aquí, que os voy a tirar el ordenador a la cabeza. Pero ves, te dice que ni venga. O sea, bueno, tú ahora nos escuchas ya bien. A ver. Yo os escucho perfectamente. Vale, venga, pues vamos a... ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Sí, genial. Fíjate, Nacho, que en esta historia la única persona adulta muerta es la supuesta bruja. Lo demás son todo niños. Y hablabas de los rituales, ¿no?, que se han hecho en toda la historia de la humanidad con niños. Pero en este caso habría que plantearse si se buscaba esa pureza en los niños, ¿no?, que es lo que se suele buscar en los rituales, el asesinar a alguien puro, de la misma forma que antes los sacrificios era a las vírgenes, o si realmente esta bruja era tan, tan rencorosa y lo que llevó a cabo fue una venganza frente a los niños o contra los niños de esa población durante tanto tiempo. Porque ejemplo tras ejemplo, acontecimiento tras acontecimiento, que quedaron reflejados en las crónicas de Blair, eran solo niños. Piensa también que los bosques son zonas de huida, donde es muy difícil luego encontrar a la persona, ¿no? Ya sabes que los grandes asesinos también huyen hacia los bosques, zonas donde muy poca gente conoce esos recovecos y que no puedo. Carlos, nos cuentas una historia del bosque. Te dejo con Jaime y yo, de verdad, con todo el cariño del mundo, lo digo a ustedes, me tengo que salir a toser y vuelvo ahora. Gracias. Carlos, ¿cómo ves tú la leyenda del bosque de Blair, de Black Hills? Es una leyenda que realmente tiene todo el sentido del mundo, porque al final tú tienes que tener en cuenta, Jaime, que hay un montón y una gran cantidad de desastres que ocurrieron en esta zona. Por ejemplo, los indígenas que vivían anteriormente decían que había un pájaro de más de 10 metros que se aparecía y que surcaba los cielos en medio de la noche, comentaba todas las poblaciones indígenas que había allí. De hecho, muchos de los granjeros que vivían allí, para proteger a su ganado, tenían una serie de estrellas de 7 puntas para proteger a su ganado de estos seres tan exploradores que parecían pterodáctilos. Sí, estás hablando, si no me equivoco, de los famosos Thunderbird. Me parece que es el nombre que se les daba allí, ¿verdad? Que creo que incluso inspiraron, bueno, creo no, sé perfectamente, que inspiraron incluso modelos de coches, porque dicen que era una especie de ave que era prácticamente unas 4 o 5 veces del tamaño de un cóndor, ¿no? Que es el pájaro que a día de hoy existe y que es más grande. Y luego, fíjate, luego comentaremos también sobre estos Thunderbird, porque hay un sitio también allí en Estados Unidos, el triángulo de Bridgewater, donde se avistaron. Pero venga, vamos a cambiar de historia. Llévanos a algún sitio un poco más lejos, venga. Bueno, pues Carlos, me parece que no te escuchamos. No sé si se te ha desconectado el micro. A ver, te damos un segundo, venga. No, me parece, Carlos, que no te escuchamos. Bueno, no pasa nada. Voy a contaros yo, mientras tanto, qué es lo que pasa con el bosque de los suicidios de Japón, con Aoki Ahara. Y ya perdonaréis la pronunciación, porque la verdad es que los nombres japoneses, a pesar de lo que me gusta aquella cultura y de la suerte que he tenido cuando he visitado el país y lo he recorrido prácticamente arriba abajo, pues la pronunciación sigue sin ser lo mío, y el idioma japonés, lo cierto es que por mucho que digan, fácil no es. Este monte está situado en la base del monte Fuji,
Y como ya sabréis, o habréis leído seguramente, el monte Fuji es un volcán y para los japoneses, para su religión, pues es un monte sagrado. De hecho, se le conoce con el sobrenombre de Hukai, un mar de árboles. La verdad es que este sitio, este bosque de Aokigahara, es famoso pues porque parece ser que es el enclave preferido de muchos de los japoneses para acabar con su vida. Oye, pero que me he ido 2 minutos que habéis organizado aquí, ¿la habéis liado? Bueno, parece ser que cuando te has ido tú, se ha ido todo el buen karma que había. Ya sabes que yo como abogado debo tener un karma un poco negro. Y entonces la conexión directamente se ha... Pues cierto, hoy tenemos un problema maravilloso porque yo estoy para el arrastre. Pero bueno, vamos, lo importante, me he dado cuenta, es que no debo de respirar con profundidad. Entonces voy a ir poquito a poco comentando el problema. Pero... claro, los oyentes dirán, nosotros sabemos todo, yo no tengo ni idea. O sea, que Carlos se ha caído, ¿no? De momento Carlos se ha caído, sí. Bueno, pues te he escuchado, querido amigo Jaime, estás hablando del bosque de los suicidios. Estaba empezando la historia, sí. Pues mira, es una de las zonas, creo que más interesantes. Me dice Salva que ya está acá. Pues ahora vamos a tirar con el de los suicidios. Ya que estamos aquí y ya que estoy yo ya he tosido toda la tarea que no sé, lo intentamos. Aquí se... Hay diferentes historias, ¿no? Porque parece, Jaime, si quieres lo comentamos, que muchos de... Hablan de más de 100 suicidios al año en ese bosque. Ha habido años de muchos más. Japón no es el país que más suicidios tiene. Creo que Groenlandia se lleva la palma con esos países de las zonas también del norte de Europa. Creo que era Islandia. ¿Islandia puede ser? Pero sí, son estos países en los que hay durante épocas del año muy poca luz del sol. Mira, Groenlandia primero, pero Rusia, Lituania, Kazajistán, etc. Pero Groenlandia no es país. Groenlandia pertenece a Dinamarca. Pero lo aparece como... Ya, pero tenía que darte la punta. Como lugar de suicidios. Japón está en el duodécimo lugar, en el espantoso ranking, ¿no? Pero fíjate, ellos iban como unas cuerdas, ¿no? Que parece que les guían. ¿Te refieres al bosque? Al bosque, sí. A ver, es como el que accede allí se pierde, ¿no? A ese lugar, muchos de ellos se los encuentran con un libro a su lado. Hablaban del tratado del suicida, uno de los tratados que escribió un sociólogo y fue importantísimo y muy duro, ¿no? Para las familias que quieren acabar las personas con estos actos. Es verdad que es una cultura que cuando alguien se siente casi inservible en su vida, donde ha tenido una frustración laboral, donde ya no tiene esa familia, deciden quitarse la vida por esas creencias, ¿no? Que puedan tener. Pero este bosque, a esos pies del gran monte Fuji, donde... E incluso vamos a ir hablando, ¿no? Donde dicen esas señales que te piden, por favor, que no te quites la vida, que incluso hay teléfonos por si tienes un problema económico, ellos te ayudan, tienes teléfonos de psicólogos 24 horas y sobre todo unas casetas como un perímetro, que lo que tienes es un hilo musical muy potente para evitar ya a la desesperada que esa música te apacigüe, te tranquilice y no llegues a hacer, realmente, pues, desaparecer y quitarte la vida, pero... Vamos a continuar con esa historia porque no es un mito, es un lugar que existe en el mundo, es un lugar que, a Dios gracias, no es turístico, porque sabes que hay un morbo muy importante, no es de esos lugares donde hay fila de gente que les gusta, parece mentira, ¿no? Pero aquí es como que está ese respeto, e incluso los propios vecinos intentan no decirte cuál es el acceso principal a este bosque. Pues sí, Nacho, mira, efectivamente cuando tú vas a entrar a ese bosque, el primer cartel que tú ves, después de dejar el coche en el aparcamiento, dice, pues más o menos lo que has contado tú antes, ¿no? Tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes. Habla de tus problemas. Esto, además, se va a ir repitiendo a lo largo de los 35 kilómetros cuadrados que ocupa este bosque natural, no es un parque, que está, como decíamos, a las faldas del monte Fuji, aproximadamente está a unos 100 kilómetros, un poquito más, de Tokio, con lo cual realmente está muy cerquita, apenas una hora en coche si llega, de una de las urbes más pobladas del mundo. Y la verdad es que es un enclave maravilloso. La cuestión es que es una extensión arbórea enorme, muy frondosa,
en la que reina un silencio absoluto. Igual que cuando tú y yo hemos estado en el Pirineo, en los bosques, oyes ruidos, allí, por lo que sea, extrañamente, no se oyen. De hecho, es una de las cosas que más cautiva a los suicidas, la tranquilidad del lugar. De hecho, tampoco funcionan los aparatos electrónicos y el viento, que podría ser lo que hiciese que hubiese ruido, es ocultado y bloqueado por los árboles. La vida silvestre como tal no existe porque prácticamente, al ser tan tupidas las copas de los árboles, el nivel del suelo se encuentra permanentemente en penumbra, incluso durante el día. Hay muchísimas cavernas, porque no hay que olvidar, como ya hemos dicho, que es una zona volcánica, por lo cual hay muchísimas cavernas y tubos de lava, ¿no? Fíjate si será fácil perderse en este bosque, que cuando muchos de los excursionistas que no son suicidas entran, van dejando en los árboles cintas de colores que indican el camino de regreso. Pero no solo para ellos, sino también para aquella persona que está buscando acabar con su vida, para ver si se da la vuelta y vuelve. Lo cierto es que no se tiene muy claro cuando empezó, digamos, esta, vamos a llamarlo, costumbre de ir a suicidarse a ese lugar, ¿no? De cuándo se eligió pues este lugar. Fíjate, yo pienso que hay que retroceder casi hasta el siglo XV, XIV. Sí, incluso más. De hecho, precisamente hay una teoría que dice que la fama de este lugar como lugar de suicidio se remonta al siglo XIX y que se comenzó a utilizar como una especie de eutanasia japonesa. Creen que esta siniestra fama, porque no se le puede llamar de otra forma, lo que hacían era, ya te digo, en el siglo XIX las familias pobres normalmente abandonaban los ancianos y a los familiares enfermos en el bosque. El ubasute. Efectivamente. El ubasute es la forma de abandonar a los ancianos y a los niños para deshacerse de ellos, ¿eh? Claro. ¿Qué pasa? Que como bien decías, posteriormente a todo esto, en 1993, pues Watari Tsumuri salió a la luz. ¿Y qué escribió? El manual completo del suicidio. Un libro que, por cierto, a día de hoy está prohibido en el país. Y luego también escribió Seiko Matsumoto el Nami no Tou, que se publicó en los años 60, fue anterior a este otro libro, y precisamente cuenta la historia de unos enamorados, cómo escogen este bosque en concreto como un lugar idílico para perder la vida, para terminar la vida juntos. Con lo cual, todavía, al que se haya leído ese libro, si tiene ganas de suicidarse, todavía le va a llamar ya. Pero bueno, la cuestión es que cuando tú te adentras en las entrañas de Aokihara, pues bueno, penetras en un océano verde de árboles, profundo, oscuro, como decíamos, algunos los llaman Hukai, mar de árboles, donde es como un laberinto. La gente, incluso los que están acostumbrados ahí, se pierden. Como decíamos, no funciona el GPS, no funcionan los teléfonos, no funcionan las brújulas, seguramente por la actividad volcánica de la zona, que puede crear interferencias. Y es curioso porque las personas, cuando van allí a suicidarse, dejan un rastro. ¿Y sabes cuál suele ser la primera piedrecita de ese rastro? El coche abandonado en el parking. Esa suele ser la primera piedra del rastro que van dejando. Se encuentran, por supuesto, sogas colgadas de los árboles donde antes había un cuerpo. Se encuentran botes de pastillas, tiendas de campaña, de gente que fue a suicidarse pero quizá quería pensárselo todavía un tiempo. Y se encuentran, por supuesto, cuerpos y esqueletos que aún siguen vestidos con sus ropas. El bosque, fíjate cómo será, que cuenta con un grupo de voluntarios que recorren los caminos habitualmente para buscar los cuerpos de esas personas, pues, que han decidido acabar con su vida. Pero lo cierto es que hay muchísimos que ya directamente, cuando pasan los días, los dan por perdidos y pueden pasar años hasta que los encuentran. Así de complicado es este bosque. De hecho, no es raro cuando se pasea por allí, y de hecho algún documental que se ha hecho en televisión se puede ver, cómo debajo de, a los pies de los árboles,
En muchos de ellos hay flores, hay pequeños templos que los familiares de las personas que fueron a quitarse la vida allí van dejando en el lugar en el que encontraron estos voluntarios a sus familiares. Hizo hace unos años Azusa Hayano, que es un geólogo, un documental en el que iba pues buscando efectivamente los cuerpos de las personas, donde ayudaba a los voluntarios, y en este es donde se puede ver pues todas estas cosas que contamos, ¿no? Esos restos de pastillas, incluso algún arma, sogas, bueno, todo lo que te puedas imaginar que el ser humano pueda utilizar para quitarse la vida. Pero es que fíjate, es que este hombre, no sé si este hombre en concreto, pero desde luego sale en su documental, encontró escritos que tienen 1000 años, Nacho, decías tú siglo XIV o XV, sí, sí. Pues 1000 años en los que ya se hablaba de sucesos paranormales en este bosque. Claro, los psicólogos japoneses siempre dicen que el aislamiento es la principal razón, ¿no? La principal causa para llegar a una depresión y que la depresión te llegue al suicidio. Pero claro, estamos hablando de una cultura, la japonesa, que a diferencia de otras culturas asiáticas, pues bueno, pues no fue impregnada de la moral cristiana cuando llegaron los misioneros, y por lo tanto allí el suicidio no es un pecado. Además, no es que no sea un pecado, es que si miramos en la tradición japonesa, está considerado de forma de esos kamikazes, de ese harakiri, el suicidio es una honra, ¿no? En muchos casos es una honra, y en otros casos lo que considera la sociedad japonesa es que es una manera de asumir la responsabilidad uno mismo por los hechos que ha llevado a cabo. Con lo cual, estamos ante una sociedad que poco menos que en muchos casos aplaude el suicidio. Acuérdate de ese harakiri cuando un soldado creía que había caído en deshonra, bien por no cumplir la misión o bien por haber cometido alguna tropelía, y él mismo cogía su katana, la corta, se apuñalaba en el vientre, y en el momento en que bajaba la cabeza y empezaba a desangrarse, una persona que él había elegido le cortaba la cabeza. Esto normalmente era a los altos cargos. Ahora, pero en este bosque, aparte de estar videovigilado, hay patrullas de drones que recorren todo el lugar. Creo que tenemos ya... Yo os iba a comentar que estoy hablando con una amiga que había estado de visita a turismo, efectivamente, de misterio y turismo dark, ¿no? Y ella me señalaba sobre todo el silencio sepulcral que hay al entrar al bosque y luego que se mantiene durante todo el bosque, pero al final ella viene de la calle, por la carretera, ¿no? Y pasar de ese sonido al silencio sepulcral le impresionó mucho. Y después me decía que para el tema del suicidio se suelen meter muy al fondo todo el mundo y se ven cuerdas, pero incluso los guías, un poco, yo imagino, por quitarle hierro, dicen que hay gente que las pone como de broma. A mí broma, ninguna. Que saben que hay algún suicidio, pero que ahora mismo no tienen controlado el número, o eso dicen los guías. Y que cuando ven un coche que lleva más de 2 días fuera aparcado, pues lo dan por hecho, como decía Jaime. Ella me comentaba también que dicen que se suelen ejercer ahí el suicidio en Japón porque se supone que si suicidándote rompes algo, lo tiene que pagar tu familia. No sé, bueno, si eso es así, sí. Vale. Sí, es un poco relativo. Lo hemos estado además antes mirando, sí, porque era una cosa que bueno, el tema de pagar tu familia los gastos producidos por tu suicidio es relativo. Es decir, digamos que tu familia tiene que indemnizar por daños y perjuicios. Leíamos, por ejemplo, que cuando alguien se tiraba a las vías del tren, la familia tenía que indemnizar a la compañía del ferrocarril por las horas que este tenía que haber había tenido que estar parado. O que, por ejemplo, cuando alguien decidía quitarse la vida en un inmueble que tenía alquilado, pues la familia tenía que indemnizar al propietario por la pérdida de valor que tenía ese piso. Por la visión, ¿no?, que se va a tener. Porque, claro, ¿quién quería ir a vivir en una casa donde alguien se ha ahorcado, ¿no? Pues bueno, pues bajaba mucho de valor y la familia tenía que indemnizarlo. Pero fíjate,
Hablábamos hace unos días, no sé si os acordáis, de la aldea Lavanda, del pueblo Lavanda, ¿no? Ese pueblo cementerio de Pokémon que estaba incluido en los... No hay que hablar de ese videojuego, ese programa, ¿no? Videojuegos malditos que tenemos ya casi esta fecha. Que, bueno, pues estos fueron los juegos, ¿no? Que sacaron concretamente el Pokémon Rojo y el Verde en 1996. 104 suicidios de niños de entre 7 y 12 años tenían eso en común. Estaban enganchados al juego y cuando los investigaron, todos tenían el juego guardado en esa ubicación del mismo, el pueblo Lavanda. Decían que la música de esa zona pues podía tener unos picos de frecuencia que les provocaran dolores de cabeza, migrañas, que eso a la larga les agobiaba y les inducía al insomnio. El insomnio, pues además, si lo sumamos a la irritabilidad, a la adicción al juego y al sangrado de nariz, pues bueno, pues los afectados llegaban a sufrir vómitos, náuseas y al final todo esto desembocaba en una depresión profunda y en un suicidio. Muchos de esos niños fueron a suicidarse, bueno, muchos, algunos, principalmente de los mayores, fueron a suicidarse a este bosque. Pero es que fíjate, el juego lo cambian en las versiones siguientes, le quitan la música esa que parecía ser la causante y total... que pasan los años y bueno, pues siguen sacando juegos de Pokémon, concretamente el Pokémon Oro, el Pokémon Plata, el Pokémon Cristal, y cuando pasan los años de estos juegos, ya sabes que hay mucha gente que le gusta trastear el código de los videojuegos a ver si encuentra algún easter egg, ¿no? Algún huevo de Pascua, que son esos secretos que tienen los videojuegos, que son a veces difíciles de encontrar o que tienes que realizar una serie de acciones muy concretas para descubrirlos, y descubren ocultos dentro del código del juego una localización que en la versión que se vendió, si bien estaba en el cartucho, no se podía acceder. Se trataba concretamente de un bosque laberíntico en la base del monte Silver, que es como se llama al monte Fuji en el universo Pokémon, y que estaba oculto. Esta imagen era perfecta, o sea, era un bosque con, no sé, si lo quieren buscar, todos los amigos que nos escuchan lo verán, es un laberinto de bosque con el monte Fuji, y cuando les preguntaron a los representantes de Game Freak, que es la empresa, la productora, ¿no?, de este videojuego, que por qué habían incluido ese bosque, no tuvieron respuesta. Solo respondieron que habían decidido finalmente no incluirlo en la versión abierta, pero en el código oculto está, y de hecho los hackers que han destripado el juego lo han conseguido sacar. Mira, hablando un poco de hackers, preguntaba a Hormiguita que si es verdad que hay hasta las cámaras de algunos curiosos. Sí, sin ninguna duda. Aparte de videovigilancia, que es lo que comentabais. Sí, hay cámaras de estas que te puedes conectar online 24 horas, pero es que es muy curioso porque tienes las patrullas que van vigilando un poco el bosque, a ver, que es un bosque muy grande, o sea, que nadie se piense que es como el parque grande. Creo que el José Antonio Labordeta. 35 kilómetros cuadrados, creo que era. Es que eso es bastante grande. Entonces, hay patrullas, como decía Nacho, hay altavoces con música alegre y con mensajes motivacionales. Hay incluso a las entradas equipos de psicólogos, por supuesto, y permanentemente ambulancias, por si alguno lo encuentran que todavía no ha muerto. Pero claro, no nos tenemos que olvidar de que cuando alguien toma la decisión de quitarse la vida, es complicado impedírselo, y más en un lugar en el que no lo vas a encontrar. Os he contado antes que en este bosque, debido a la geología volcánica de la zona, hay muchas cuevas. Muchos de ellos se sabe que entran en esas cuevas y nunca salen. Pues seguramente de alguna forma morirán, ¿no? Con pastillas o... Por ejemplo, me pregunta que cómo se vigilan 35 kilómetros cuadrados. Por eso las escuadras de drones que están creando. Sí. Se vigilan sobre todo las entradas, digamos, más conocidas, pero obviamente si alguien quiere entrar campo a través sin que le vean, lo va a conseguir. Muchos de los, como decías antes, muchos de los suicidas los identifican por como decías, ¿no? Por el coche, porque llevan dos días el coche, la policía lanza
esa alerta por desaparición cuando los familiares lo denuncian, y en cuanto localizan el coche ahí ya saben que esa persona está ahí y si consiguen seguirla, porque muchas veces cuando detectan esta lo siguen con perros para intentar localizarlo, pues directamente ya está totalmente identificado. ¿Vamos? Antes hablabais, sí, de los vecinos, ¿no? De que ellos al final hacen como un voto de silencio con respecto al lugar. Bueno, yo leyendo información decían, jo, es que los vecinos ya saben un poco del palo que va el turista, la persona que va a lo que va, o incluso una persona que va simplemente a pasear, ¿no? Es decir, ya se ve en el momento en que llegan. Bueno, fíjate que en Japón la causa de mortalidad más común entre los hombres de entre 20 y 44 años es precisamente el suicidio, ¿no? Y es precisamente el suicidio, además, a partir sobre todo de estas últimas crisis económicas. Por eso cuando los vecinos o cuando los trabajadores del parque no dicen que no saben cuántas personas mueren, no es así. Lo que pasa es que hace años decidieron que no iban a dar las cifras porque son tan altas que lo que hacen es no dar las cifras para no provocar lo que se denominaría un efecto llamada todavía mayor, ¿no? Pero vamos, son 100, 200 personas al año. Sí, de hecho, mira, lo estaba buscando ahora porque la última cifra que encontré fue que en 2010, según los registros policiales, hubo 247 personas que intentaron suicidarse, pero solo 54 de ellas lo hicieron. Bueno, solo. Nosotros, no sé si tenemos ya a Carlos otra vez. Sí, sí, tenemos a Carlos que estaba esperando. Carlos, estás por aquí, a ver si nos escuchas. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Yo os voy a decir una cosa, es un programa, bueno, menos mal. Es un programa que me encanta, que estaría disfrutando de rebatirlo y hacer comentarios de todo. Pero os aseguro que es que no puedo, ¿eh? Que es que me no estoy... No te preocupes. Mira, yo, mientras tanto, y Carlos, si quieres... O sea, pues... me he desgastado al comienzo y me he quedado absolutamente esos destruido. Esos 7 minutos... Te ha dado una pájara, como los buenos ciclistas. ¡Qué horror! Oye, qué mal se pasa. Ni aguas, ni caramelos, ni nada. Esto es lo malo de la radio, que solamente funciona por voz. Están llegando algunas preguntas que si queréis sobre la tos. Bueno, sobre la tos, creo que tenemos para otro programa, pero están llegando algunas preguntas que si queréis podemos ir lanzando porque hablan precisamente del bosque de los suicidios de Japón. Por ejemplo, Lady K nos preguntaba que si han evitado algún suicidio, y otra que había hecho antes era que si no habían pensado en cerrarlo. No sé si tenemos este dato. ¿Evitar algún suicidio? Sí. De hecho, en el documental este que os he comentado antes, se ve como un equipo de psicólogos saca en camilla a una chica que está viva y que la salvan. En cuanto a cerrar, es que claro, es que hay que, vamos a ver, que son 35 kilómetros. Eso es una barbaridad. O sea, es que es una extensión, o sea, son 35 kilómetros cuadrados. Habría que vallar una zona extensísima y aún así sería imposible. Es un espacio natural, no te lo puedes cargar, no puedes... es como, joder, imagínate que van a Ordesa y intentan vallar, sí, todo el perímetro, sí. ¿No? Claro. Nah, es inviable, no puede ser. Además, da igual, la gente se colaría. ¿Os parece que vayamos con Carlos y que nos cuente alguna historia de estos bosques malditos y encantados, Carlos? Dale, Carlos, antes de que se nos muera. Encantado, Nacho. Yo quería hablar principalmente del bosque de Derwent Good Forest, que se sitúa al suroeste, sí, de Inglaterra, en la zona, digamos, más cerca del canal, que está más al similar a una hora de Londres, vamos, al sur de Inglaterra, cerca del canal de la Mancha, que es el bosque de Derwent Good. Es un bosque que se encuentra cerca de la localidad de Pluckley. Es una localidad muy muy pequeñita, de unos 1000 habitantes aproximadamente, pero es una de las localidades más embrujadas de toda Inglaterra. Tenemos que tener en cuenta que hay un censo, incluso un censo, de los fantasmas que hay por cada 1000 habitantes. Se cree que hay 89 fantasmas en todo el pueblo. O sea, imaginaos la cantidad de fantasmas que hay en todo lo que es el propio pueblo.
es un pueblo precioso, es un pueblo de estos medievales, antiguo, un pueblo en el cual hay una iglesia central, que es la iglesia de San Nicolás, con un cementerio escalofriante también al lado, uno de estos típicos cementerios que tienen cruces celtas, un cementerio que también se dice que tiene cosas muy muy extrañas y que se ven en apariciones cada poco. En este pueblo el problema que tenemos uh-huh. es que hay siempre, siempre, siempre un fantasma deambulando por cada esquina, un carruaje también deambulando por las calles fantasmas del pueblo por las noches, y hay un montón y una gran cantidad de fenómenos extraños. Por ejemplo, tenemos el pub, que es digamos la cantina de allí de pueblo, es la que se llama Black Horse. Allí sí. dicen que se escuchan voces de niños, hay sombras todos los días, etcétera. Es un pueblo muy paranormal. De hecho, en la iglesia de San Nicolás, dentro de la iglesia de San Nicolás, se dice que hay una mujer que murió hace muchísimos años, que era muy joven cuando murió, de una gran belleza. Era la esposa de Lord Derlin, Lord Derin, que da el nombre al bosque. En un momento concreto y determinado, Lord Derin, digamos que está en una depresión muy fuerte, y esta chica entra con él en depresión, y entonces, desgraciadamente, por esta depresión fallece. Entonces, Lord Derin le hace un entierro impresionante, porque era una familia aristócrata, y la entierra con un ramo de flores en la iglesia, justo en el panteón familiar de la iglesia, porque como digo, era una familia aristócrata, esto no se lo podía permitir cualquiera, y la entierra justo con un ramo de flores en tres ataúdes de plomo para que se conservara lo mejor posible el cuerpo. Pues bien, esta mujer se dice que se aparece por las noches con este ramo, deambulando como alma que lleva el diablo por la iglesia en busca de su marido. Luego también tenemos otros elementos muy extraños en lo que es este pueblo, que se llama el arbusto del diablo, por ejemplo. Justo en la Fright Corner, que es la esquina de los sustos, porque allí también se suelen aparecer muchos fantasmas y se suelen aparecer muchos espíritus, se dice que esta planta en concreto, si haces tres vueltas por la noche sin ropa, entonces el mismo Lucifer se te aparece ante tus ojos. Es sin duda alguna una representación macabra del propio lugar. De hecho, si le preguntas a mucha gente si este arbusto existe o si hay algún tipo de situación paranormal en el pueblo, la gente es muy reservada y te contestan que no en el momento. Como veis, hay un montón de fantasmas. Podríamos también nombrar un fantasma también muy típico de esta zona, que es la mujer de los berros. Y es una mujer que era una gitana y que se dedicaba, digamos, a comerciar con vegetales y con fruta en el pueblo. ¿Qué es lo que le ocurrió? Que sus vicios eran la bebida y el tabaco, y esto es lo que le causaron su perdición. Tenemos que tener en cuenta que esta mujer iba por un puente caminando y se iba a encender su pipa, su típica pipa, la típica pipa inglesa. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Que en toda la cesta se había derramado la ginebra, con tan mala suerte de que en ese momento determinado se prendió fuego toda la cesta, y con ella y toda la mujer, y se convirtió en cenizas. La pobre mujer quedó totalmente calcinada, y se dice que en ese puente se aparece lo que es la propia mujer, con todo fumando una pipa y, digamos, de una forma muy extraña por las noches. Pero lo que más digamos complicado y lo más extraño en este pueblo es sin duda alguna el bosque de Derwin Good, que como digo se debe a la familia aristócrata, se debe a la familia de Reino Unido de esta localidad de Bluckley, que era aristócrata y que muchos de los edificios, incluso el bosque, lleva su nombre. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que se encuentra muy muy cerca del pueblo. De hecho, si cruzas la Fright Corner, que es la esquina, como he dicho, que se encuentra el arbusto del diablo, entonces a partir de ahí comienza ese bosque, y ese bosque es muy extraño por muchos sucesos que ocurren allí. Se dice que la gente que se ha metido allí, hay muchos que no han salido y se escuchan todas las noches sus gritos intentando de alguna manera salir de allí. Por eso se llama el bosque de los gritos, también el bosque de los susurros. Y en concreto hay dos sucesos muy extraños que ocurrieron en este bosque
El primero ocurre en la noche de Halloween, fijaos ya qué noche, ¿no? Que es la noche, digamos, por excelencia, la noche de las brujas, el 31 de octubre de 1948, en el que los vecinos que estaban cerca de la esquina de los sustos, de esta esquina que hace que es colindante con el bosque, vieron unas luces al fondo del bosque y también escucharon una serie de gritos. Pues cuál será la sorpresa que un viandante que pasaba la mañana del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos de 1948 por esa zona, lo que verá serán 20 cuerpos, 11 de ellos niños y 9 adultos que pertenecían a 5 familias de un pueblo muy cercano de allí, los en dos filas, en dos hileras, con mucha hojarasca por encima. Se intentaron hacer una serie de análisis forenses y no se pudo determinar la causa de la muerte ni quién había producido esos asesinatos, porque no tenían ninguna herida ni ninguna magulladura. De hecho, muchos dicen que fue causado por monóxido de carbono y la policía cerró enseguida el caso. Sin embargo, se cree que la policía pudo llegar a estar involucrada porque al fin y al cabo cerró rapidísimamente el caso y los análisis forenses no concluían nada, o sea, absolutamente nada. Y lo que es más, en 1964, Robert Collins, un periodista de la zona, intentó investigar estos asesinatos y ver si existía algún tipo de culto satánico en la zona. ¿Qué es lo que ocurrió? Que un año después, azarosamente, lo que ocurrió fue que tuvo un accidente y murió en esa misma carretera de Derwent Good. Por lo tanto, sí, es algo muy, muy extraño y que el bosque es como que cualquiera que entra allí es susceptible de desaparecer o de morir. Y hay más. En 1998, la noche de Halloween, 50 años después, justo 50 años después, unos estudiantes que no creían en fantasmas ni creían en estos cultos fueron a la zona a investigar por la noche. Pues bien, ¿cuál sería la sorpresa de los propios vecinos? Que estos estudiantes desaparecieron sin dejar rastro, estuvieron durante más de 3 semanas buscándolo y esa noche de 1998 nadie se sabe qué ocurrió con estos 4 estudiantes, pero desaparecieron por completo. Y se dice que los vecinos de esta pequeña localidad británica volvieron a ver estas figuras, estas luces similares que habían visto 50 años atrás. Por lo tanto, sin duda alguna, un lugar muy, muy extraño y que es uno de los bosques más malditos para mí de todo el mundo. El bosque de los gritos. He de decirles que las toses de ahora eran de Jaime. Entonces, aquí, Carlos, creo que van a huir todos de mí porque es más psicológico que otra cosa, ¿no? Yo es creo imposible que un contagio lo en cuestión estás pegando, igual que los bostezos. De 10 minutos, sí. No, no, yo no bostezo en este programa, por favor. Y Albasa también, fina. Sí, mirad, justo antes Hormiguita preguntaba con respecto al bosque de Japón que si es verdad que los vecinos oyen a los fantasmas de este bosque y qué casualidad, porque justo ahora Carlos, que nos estaba contando sobre Derwent Woods, justo en Derwent Woods sí que los vecinos se han visto asustados por esos gritos, ¿verdad? O sea, Carlos, que escuchan los propios vecinos realmente, ¿no? Y son conscientes de que en ese bosque algo ocurre. ¿Los vecinos escuchan gritos? Sí. Los vecinos escuchan por la noche susurros. Como provenientes del bosque. De hecho, hay muchos youtubers que han ido allí por la noche, en muchos casos, y han oído sonidos metálicos, susurros, cosas extrañísimas que están grabadas y que cualquiera los puede buscar en Google. Y en la iglesia también, ¿no? Extrañísimo. Lo comentabas antes. En la iglesia también. En la iglesia hay una mujer que, como he dicho, está dentro de la iglesia y que deambula por las noches con un ramo buscando a su marido. Debido a la depresión que tuvo, pues murió allí. ¿Tenemos alguna pregunta sobre estos bosques, Alba? Mira, antes Kike nos preguntaba que si los árboles de los bosques son potenciadores de energía. ¿Qué opináis? Bueno, yo estoy convencidísimo pues, de que sí. Bueno, ¿no? Al final son seres vivos que Llevan cientos de años ahí enclavados, sin que pasando el tiempo delante de ellos, sin tener ningún tipo de movimiento, ¿no? Son como los testigos absolutos del paso del tiempo. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con nuestro recorrido por los bosques, porque nuestro compañero Luis Tobajas
nos ha dejado un pequeñito vídeo, un pequeño audio, ¿no? De lo que es un bosque en concreto. Ellos le llaman la isla de las muñecas. Y los muñecos, también hay gente que les genera mucha fobia, ¿no? La fobia a los muñecos, además tendrá su propio término. Sobre todo como cuando recobran vida o acceder a un lugar donde te encuentras diferentes muñecos colgados. Fíjate, Jaime, yo hice un reportaje. No voy a decir la ubicación por si acaso, porque no salió, ¿no?, esa parte. Pero me acuerdo con mi compañero Paco Pérez Caballero que entré en una casa, eran tres plantas, es que lo recuerdo perfectamente. Y nada más entrar en esa casa me encontré toda una escalera llena de cruces de tumbas. Cruces de tumbas y cruces de ataúdes, quitadas y colocadas en las paredes. Y en el propio dormitorio, ¿no?, estaba todo recubierto de cruces de diferentes cementerios. Y cuando bajé al sótano, claro, una sensación muy extraña, ¿no? Era una sensación entre aterrado y decir, bueno, ¿cómo se puede vivir, ¿no?, con esta relación tan directa con la muerte? O tan, casi rozaba absolutamente, ¿no?, incluso superaba ese umbral de lo macabro, pero bueno, él podía comprenderlo como si fuese arte, porque no, era artista. Pero en el sótano estaba todo lleno de cunas antiguas, y las cunas estaban llenas de muñecos. Y los muñecos también estaban ahorcados y colgados por el techo. Y tú ibas andando por ese sótano. Si llamásemos ahora a Paco Pérez Caballero, se acordará perfectamente, ¿no?, la impresión que nos dio. Y ver los muñecos cómo pendían con esas cuerdas, esas sogas al cuello, y naturalizarlo de esa forma y vivir allí, ¿no? Es una reflexión que me he hecho durante muchos años, porque en el salón de la casa también ocurría eso. Y, oye, se me ha quedado la imagen marcada para toda mi vida. Tengo, creo que en mi Instagram sí que hay una foto, si no la he quitado, de cuando se sube a la planta de arriba, a ambos lados de la escalera, había cruces y cruces y cruces de diferentes ataúdes, de cómo después de una exhumación estaban colocados. Y vaya, vaya golpe, ¿eh?, que me dio, que me generó, ¿no?, este tipo de historia. Pues vamos a hablar de muñecos, vamos a hablar de esta isla que nos trae nuestro compañero Luis Tobajas. Amigos de Abismo, vamos a viajar a uno de esos lugares terroríficos y malditos. Estamos hablando de bosques, pero vamos a adentrarnos en algo que ocurre en una isla. Viajamos a México, a Xochimilco, para visitar la isla de las muñecas. Alejado del bullicio de la capital mexicana, se encuentra un lago, el lago de Xochimilco. Pero mientras, y es que, al igual que... Lo pondremos después, ¿eh?, el tema de los muñecos, si se puede, y si no, pues que nos lo cuente Luis en el próximo programa. Siempre cuando hacemos... Ah, ya me dicen que está correcto, ¿no? Cuando hacemos estas montañas rusas es cuando yo peor estoy. Vamos a darle Saúl, vamos a escuchar el vídeo de Luis. Amigos de Abismo, vamos a viajar a uno de esos lugares terroríficos y malditos. Estamos hablando de bosques, pero vamos a adentrarnos en algo que ocurre en una isla. Oye, viajamos no sé a México, a Xochimilco. Una vez nos fuimos tú y yo a una cueva. No pasa nada, Saúl, de verdad, es una cosa que... a Luis lo tenemos ya muy visto en el programa y te aseguro que nos lo volverá a contar. No, pero es verdad que hoy nos preguntaban por él y digo, bueno, luego le veremos un poquito. Bueno, le hemos visto. Verle le hemos visto, le eso hemos sí visto. Que es verdad. Entonces, eso sí que es verdad. El mundo de los bosques, hay tantísimos temas para contar. A mí me gustaría incluso... Escucha una cosa, Nacho. ¿Sabes que están diciendo en el chat que ellos oían perfectamente a Luis? Ah, sí. Claro, pero bien, me parece bien. Lo que pasa es que no hay que olvidar que esto es radio y es un FM y al final claro. Se tiene que escuchar en mi margen izquierdo, que es donde tenemos a los compañeros. Dice Saúl que probamos, que a la tercera va la vencida. Y si no, pues no se preocupen porque el programa este de principio a fin... O lo podemos contar nosotros. Es de improvisación. Adentro vídeo. Amigos de Abismo, vamos a viajar a uno de esos lugares terroríficos y malditos. Estamos hablando de bosques, pero vamos a adentrarnos en algo que ocurre en una isla. Viajamos a México, a Xochimilco, para visitar la isla de las muñecas. Alejado del bullicio de la capital mexicana, se encuentra un lago, el lago de Xochimilco,
Y es que, al igual que, por ejemplo, aquí en Valencia, el plan típico de los domingos es irse a comer una paella al Palmar, en la Ciudad de México, el plan es alquilar una barquita con tu familia y recorrer el lago de Xochimilco mientras una orquesta de mariachis te ameniza la estancia a ritmo de rancheras. Que, por cierto, un detalle. No sé si lo sabíais, pero no deja de ser curioso el origen de la palabra mariachi. Esta viene del francés mariage, matrimonio. Cuando los primeros colonos franceses llegaron a México, estos amenizaban las bodas con trompetas, con cánticos de los autóctonos mexicanos. Y de ello derivó mariage, mariachi, ¿no? La boda sería un matrimonio mariage, pues mariachi de mariachi, ¿no? En honor a estos pintorescos músicos. Y entre ranchera y ranchera, llegamos a la orilla de un lugar terrorífico, la Isla de las Muñecas. Y es que cuentan que hace unas cuantas décadas, a orillas de los canales del lago de Xochimilco, Julián Santana, un hombre solitario, hosco, de pocas palabras, había decidido retirarse y aislarse de la sociedad en una pequeña islita del lago de Xochimilco. Un día, su monotonía se rompió al escuchar el lamento de una muchacha que había caído al lago y se estaba ahogando lentamente. Poco pudo hacer por ella Julián, ya que este no sabía nadar. Incluso se dice que pasó un poco de ella. Finalmente, cuando la joven fue rescatada, se declaró el fallecimiento de esta. Tal vez a causa de su locura, Julián Santana, pensando que el fantasma de esta joven acudiría por las noches a atormentarle, llenó la islita de pequeños amuletos protectores. Y desde luego que estos serían bastante inquietantes. En concreto, empezó a colocar muñecas de distintos tamaños, formas, colores, algunas más grotescas que otras, a lo largo de toda la isla donde vivía. Y es que pensaba que este sería el juguete con el que la niña jugaba y que antes de que Julián fuese invadido por esta cobardía, probablemente esta niña tendría una muñeca con sí. El caso es que Julián decía que las muñecas le hablaban, le cuidaban, le hacían compañía, y podemos imaginarnos, ¿no?, estas noches en soledad, con Julián inmerso en su locura, con este pobre hombre ahí conversando con cientos de muñecas. Al cabo de un tiempo, y cuando la gente tuvo conocimiento de lo que ocurría en la isla de Julián, la gente comenzó a llevar muñecas y más muñecas, esparciéndolas por toda la isla del lago de Xochimilco, esparciendo por tanto este macabro regalo por todos lados. Algunas no tenían pelo, otras muñecas estaban tuertas, sin ojos, algunas por el impacto habían perdido sus brazos o sus piernas. Una terrible escena, desde luego, adornada con decenas de muñecas colgando en las ramas de los árboles de la islita de Xochimilco. Y es que el final de esta historia es tan macabra como su principio. Hace unos años, nuestro protagonista, Julián Santana, apareció ahogado, flotando junto a su pequeño terreno flotante en Xochimilco. Y claro, cuentan que, efectivamente, fueron sus queridas muñecas quienes, ansiando reinar sobre esa isla, le asesinaron en mitad de la noche. Inquietante, ¿verdad? En fin, si te atreves, hoy puedes visitar la tétrica Isla de las Muñecas, que está a muy pocos kilómetros de la Ciudad de México. Y lo has adivinado, no será demasiado complicado que dejes una nueva habitante de este lugar. Es que la gente, cuando se acerca a la Isla de las Muñecas, suele lanzar una muñequita para poblar esta tétrica isla. Espero que os haya gustado esta historia, que es de mis favoritas. No puedo estar hoy en abismo. Me encuentro subiendo el monte Sinaí justo ahora mismo para, en próximas entregas de Abismo, hablaros de Moisés y de la verdad del Éxodo. Hasta la vista, aventureros. Querido Luis, lo de subir al monte Sinaí no nos lo terminamos de creer. Habrá que... Yo ahora mismo le voy a llamar por teléfono en cuanto salgamos, sí, a ver, sí, dónde está. Sí, 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 estará cogiendo el teleférico. Pero muy interesante lo de la Isla de las Muñecas, ¿no? Cómo se va repoblando. Me ha encantado además el marco de imagen detrás a su derecha con el gran Pazuzu. Cómo estaba ahí ese gran icono, ¿no?, de esa película que nos marcó a todos, como fue El Exorcista. Pero bueno, estas islas, casi como zonas boscosas, que bueno, que se repoblan de una forma muy diferente. Pero Jaime sí que nos quiere hablar de algo que se consideran como los triángulos. Es muy interesante las triangulaciones en el mundo.
no solamente para las mediciones, ¿no? Que se mide siempre por medio de la triangulación, sino porque hay casos y fenomenología muy extraña en diferentes triángulos del mundo. Todos conocemos ese triángulo de las Bermudas, que nunca hemos hablado de él, algún día sí, pero muy pocos conocen que en el Mediterráneo hay un triángulo que se conoce como el del silencio, que algún día sí que hablaremos de él, que está entre Sollers, Esvedrá, ¿no?, en Ibiza, hasta que llega al Peñón de Ifache en Calpe, una zona donde sigue habiendo grandes desapariciones de pescadores, submarinistas, los OSNIs, los objetos subacuáticos no identificados, incluso los propios peces que se desvían y que no consiguen. Esvedrá es uno de los clásicos, ¿no?, en Ibiza, que cualquiera que se haya acercado hasta Ibiza verá esa icónica mole que parece como esa gran segunda isla, ¿no?, que está en aquella zona. Algunos consideraban incluso que eran el inicio de la propia Atlántida. Y ese triángulo del silencio, un día hablaremos, porque también hay uno de los grandes casos que se inician allí. ¿Quién no se acuerda de ese caso Manises, ¿no?, con el gran Fernando Cámara persiguiendo con su caza esas extrañas luminarias que pasarán a la historia de la ufología, sin ninguna duda, internacional? Jaime, vamos a hablar de este triángulo que nos traes, Abismo. Pues sí, porque como bien decías, Nacho, hay triángulos como el de las Bermudas que son muy famosos, pero ¿quién conoce el triángulo de Bridgewater? La verdad es que yo, hasta que no me puse a estudiarlo, no lo conocía. Y es que este es un área que tiene pues aproximadamente 200 millas cuadradas, lo que serían 520 kilómetros cuadrados, o sea, estamos hablando de una superficie también tremenda, que está en el sureste de Massachusetts, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, el triángulo, digamos que los vértices del triángulo estarían delimitados por las ciudades de Abington, de Rehoboth y de Freetown. Es, pues como decimos, un área de aproximadamente 520 kilómetros cuadrados, y en el centro del mismo nos encontramos con el pantano que, bueno, en el idioma de los indios Wampanoag lo llamaban, a ver si lo digo bien, Hocomoc. ¿Pero por qué te gusta siempre complicarte con estas cosas? ¿Qué significa, Nacho, el lugar donde habitan los espíritus? Era un lugar que, pues de la misma forma que en el bosque de Black Hills, las culturas antiguas que habitaban allí, principalmente esos indígenas, no se acercaban. Era un lugar que dejaban tranquilo. También lo consideraban sagrado. De hecho, fíjate que es curioso, porque incluso encontramos allí, cerca de este lago, de este pantano de Hocomoc, un cementerio indio de unos 8.000 años de antigüedad. ¿Por qué es famoso este triángulo? ¿Por qué es famoso este lago? Bueno, pues allí se han avistado muchísimos fenómenos paranormales. Uh-huh. Algunos de ellos, que lo comentábamos hace un momento con Carlos, los Thunderbird, estos pájaros enormes que son como cuatro veces el cóndor. Pero es que no es que lo hayan visto, es que lo han grabado. Es que en 1977 se consiguió grabar un Thunderbird. Y, el cóndor estuvo a punto de extinguirse, o se llegó casi a extinguir. Uh-huh. Fue una de las especies más perseguidas. Claro, pero es que el Thunderbird sería cuatro veces el cóndor. No, es que en teoría no existe. Pero ni en criptozoología me sonaba a mí de haberlo escuchado. Bueno, te sonaría porque es un modelo de coche, ¿no?, el Thunderbird. Pero, me refiero en cuanto a ave. No, claro, pero es que de ahí el nombre del coche viene de este ave mítica que los nativos decían que existía. Lo curioso es que efectivamente estamos en un caso muy claro de criptozoología, porque no debería existir, pero es que lo cierto es que lo grabaron en vídeo en 1977. Algún día veremos el vídeo, por supuesto. Se ha visto al Bigfoot por la zona, merodeando, al famoso pie grande americano. Pero luego también hay otra peculiaridad muy curiosa que en el resto de bosques de los que hemos hablado no se da. Y es que la gente desaparece, uh-huh, pero regresa con unos desfases de tiempos enormes. Es decir, la gente piensa que se ha perdido durante unas horas, pero cuando vuelve, cuando aparece, han pasado meses o incluso años. Y hay varios casos. Y además, varios casos documentados, ¿no? Además, en los indígenas, muchísimo antes de que apareciese el hombre blanco como,
como nos llaman a los europeos, ya hablaban de luces nocturnas en ese lugar, que además se han seguido viendo y consisten fundamentalmente en luces, pequeñas esferas de como si fuera de fuego, que flotan por encima de las copas de los árboles, que salen del lago. Concretamente hay uno muy famoso, porque se cree que es la primera vez, o por lo menos es el primer registro que se tiene, que fue el 10 de mayo de 1760 a las 10 de la mañana, y lo que observaron fue una esfera de luz enorme que no proyectaba sombra alguna y que se considera el primer ovni, ¿no?, visto desde la zona. Otra de las cosas que aparecen aquí de vez en cuando, no tan agradable como ver un ovni, animales descuartizados. De hecho, una de las últimas apariciones de estos animales fue una vaca y varios terneros en 1998. Estamos hablando de descuartizamientos que se atribuyen a sectas. O sea, no estamos hablando de que un lobo o un oso haya podido cazarlos y comerlos, sino que estamos, pues eso, hablando de sectas que, pues, bien como un parte ritual o una ofrenda a quien sabe qué deidad, ¿no? Pero es que luego ocurrió una cosa, y es que en esta zona, que si bien para los nativos podía parecer sagrada, parece ser que está un poco maldita, se llevaron a cabo unos asesinatos, parece ser que con fines satánicos, cometidos por Caldrew. Estos son los asesinatos de Fall River, que, bueno, pues fueron una serie de tres homicidios que tuvieron lugar allí y ocurrieron desde octubre de 1979 hasta febrero de 1980, supuestamente por un culto satánico. Fue de hecho el inicio del periodo en la historia de Estados Unidos que se conoce como la del pánico satánico. Fue aquella época en los 80 en la que empezaron a, pues, con Charles Manson and Company, ¿no? Todas estas sectas satánicas que cometían asesinatos en masa, que inducían suicidios colectivos, bueno, ese tipo de cosas tan desagradables que pasaron allí, ¿no?, en aquella época. El primer asesinato fue el de Doreen Levisky, de 17 años. Se comete la noche del 13 de octubre de 1979 y encuentran el cuerpo debajo de las gradas del campo del instituto, ¿no?, a la mañana siguiente, y nadie fue en principio condenado, ninguna persona por este asesinato, no se supo quién era. Después, el segundo asesinato fue Bárbara Raposa, de 19 años, y se cometió el 7 de noviembre de 1979. Pero, sin embargo, en este caso, el cuerpo no se descubrió hasta el 26 de enero de 1980. Es decir, prácticamente casi tres meses después. En este caso, Andy Meltes fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional para Raposa, por asesinato. Se cree que el tercer asesinato, cuya víctima fue Karen Marsen, de 20 años, se cometió el 8 de febrero de 1980, y este fue quizás un poco el más macabro, ¿no?, porque se descubrieron partes de su cráneo el 13 de abril de 1980, el resto del cuerpo nunca fue recuperado. Y aquí sí que acusaron a varias personas del asesinato de Karen, pero tan solo Caldrew y Robin Murphy fueron condenados. Caldrew fue declarado culpable en el juicio, lo condenaron a cadena perpetua, sin ningún tipo de posibilidad de revisión de la pena. Y Robin Murphy, bueno, pues tuvo otra pena, pues bueno, culpable de asesinato en segundo grado, en fin, porque, bueno, pues porque llegó a acuerdo con la fiscalía para testificar. Pero si vamos uno por uno, en el asesinato de Doreen Levesky, que su nombre completo era Dorian Levesky, bueno, pues esta era una residente de New Bedford, de 17 años, que había dejado el cuidado de crianza temporal y no tenía una dirección fija, ¿no? Digamos que se había escapado. La noche de su asesinato, pues esta chica había viajado a Fall River para dedicarse, o intentarlo, a la prostitución, con otra chica que también iba a hacer lo mismo, ¿no?, que se llamaba Gail. Hay testigos que dicen, pues, que sí, que vieron a Doreen, que estaba, pues, intoxicada, seguramente borracha o drogada, en el centro de la ciudad, y que había estado en varios establecimientos y había ido a Pleasant Street a prostituirse.
aproximadamente a las 6 de la mañana de ese fatídico 13 de octubre de 1969, encontraron debajo de esas gradas que hablábamos el cuerpo de Doreen. Solamente la identificaron una vez que la policía publicó el retrato robot. En cuanto al asesinato de Bárbara Raposa, pues esta chica era una madre soltera de 19 años, tenía pues ya antecedentes, ¿no?, de haber pues tenido un abuso de drogas y haberse dedicado también a la prostitución. Y su padre, pues bueno, pues denuncia su desaparición el 7 de noviembre. Y la verdad es que ese día fue vista por última vez a las 8 y cuarto de la tarde por un amigo que decía que la había dejado en el centro de la ciudad para que pudiera trabajar como prostituta, vaya amigo. Y pues unos meses después, en enero, la encuentran unos cazadores en la zona boscosa, en las afueras de Fall River. Y bueno, pues dicen que los resultados de la autopsia dijeron que la habían matado muy poquito después de esa última vez que la habían visto, ¿no? En cuanto al asesinato de Karel Marsen, esta era también una trabajadora sexual, una prostituta de ese mismo área de Fall River. Tenía 20 años, contactos frecuentes con la policía, entradas y salidas de los calabozos. De hecho, esa misma noche de su desaparición, la policía pues le interrogó, ¿no?, como un posible testigo precisamente del asesinato de Doreen Levitsky, de la primera chica de la que hemos hablado. Fue el 9 de febrero de 1980, ¿no? Obviamente, Karen se niega a identificar al asesinato de Doreen, seguramente porque no lo conocería, y bueno, pues rechaza la oferta de protección de testigos, pide a la policía que la deje en la iglesia de Fall River, y al día siguiente ya la reportaron como desaparecida. Unos meses después, el 13 de abril del 80, fue cuando encuentran esos restos parciales del cráneo de Karen, sin que existiera más restos de su cuerpo. Pero fíjate, en 1979, estamos hablando hace 90 años después de que hubieran acusado de asesinato a Litchi Borgen en Massachusetts, pues esta es una asesina de la que hablaremos algún día. Pues claro, vuelve Massachusetts a estar a la luz del, digamos, como ser la región o el estado más puntero de Estados Unidos en cuanto a asesinatos. Porque claro, mueren tres jóvenes asesinadas brutalmente, la policía dice que si es un culto satánico que estaban practicando sacrificios humanos, el líder del culto, que es el señor este Cal Drew, del que hemos hablado, no solo lo capturan y lo envían a prisión de por vida, sino que él mismo se llamaba a sí mismo Satanás, que usó trampas de esa secta que él tenía para mantener a raya a las prostitutas, que las obligaba a participar en rituales de culto, que las amenazaba con violencia salvaje si intentaban rechazar su protección. Es decir, estos tres asesinatos fueron el resultado de una secta satánica que se metió de lleno en ese pequeño triángulo que hemos dicho, en el que pasaban esas cosas tan, tan raras, ¿no? ¿Tuvo que ver algo que esa fuese una zona en la que había tantos eventos paranormales para que se le fuera a la cabeza a este señor, se pensara que era el mismísimo Satanás y llevara a cabo estos asesinatos? Bueno, puede sumar, ¿no? Puede ser. Sería demasiada casualidad. Además, Carlos también había investigado esta historia, ¿verdad? Sí, señor. Y además es que es una historia, un triángulo para mí, el más extraño de los Estados Unidos y uno de los lugares más paranormales que hay en el mundo. O sea, al final tenemos que tener en cuenta que esta zona, desde el principio, desde hace 3.000, 4.000 años, cuando habitaba el pueblo que allí ha habitado durante muchísimo tiempo, que han sido los Wampanoag, ha estado maldito, ¿no? O sea, había zonas en las cuales no se querían acercar, como ese lago que en el castellano se traduce no vayas allí, ¿no? No, donde moran los espíritus. Al final, esas zonas no querían ni visitarlas ellos. Pero hay una historia en concreto que es la que da lugar, digamos, a todo esta fenomenología de críptidos, de apariciones de críptidos, del Bigfoot, de apariciones de fantasmas, de asesinatos, etcétera, que tiene lugar en la guerra del rey Felipe, de 1675 a 1676. Esta guerra enfrentó a los ingleses que venían desde Inglaterra, desde los peregrinos, desde 1620,
que habían huido de la iglesia protestante y se habían asentado en Massachusetts, en esas primeras colonias inglesas en el este de lo que hoy son los Estados Unidos, contra el pueblo de los Wampanoags, contra el pueblo que he dicho que son los nativos, que hemos dicho que son los que habitaban allí desde tiempos ancestrales. Uh-huh. Esta guerra duró tan solo un año, pero es la guerra que más vidas se ha cargado allí en la zona entre los ingleses y los Wampanoags que allí habitaban. De hecho, muchísimo más que la guerra civil que tendría lugar 200 años después, que es la guerra de secesión de los Estados Unidos de América. Tenemos que tener en cuenta que esta guerra nace de la siguiente manera. En primer lugar, hay un rey que se llama el rey Felipe, o el rey Felipe, que en Wampanoag se llama Metacomet. Vamos a llamarlo a partir de ahora también rey Felipe para no liarnos, y era el jefe de la tribu, el jefe Sachem. Y por otro lado estaba su hermano, que era Wamsuta, que era el anterior Sachem, el anterior jefe de la tribu, después de que hubiera muerto Massasoit, que era el padre de estos dos. Es decir, tenemos a Massasoit, que era el padre, que muere y le da el cargo a Wamsuta, que los ingleses lo llamaron Alexander, y posteriormente el Sachem pasaría a ser Massasoit, es decir, el rey Felipe, ¿no? El rey Felipe es la guerra que enfrentó, como digo, a los ingleses y a los nativos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Wamsuta, con el hermano del rey Felipe? Pues lo que ocurre con este Sachem, lo que ocurre con el jefe de la tribu, es que en un momento determinado los ingleses comienzan a intentar ganar terreno, intentar ganar relevancia, ¿no? Al principio habían sido muy educados y muy corteses con los nativos, pero cada vez, poco a poco, comienzan a imperar y quieren, digamos, quitarlos de en medio, ¿no? Esto es en muchas colonizaciones, pasa siempre. Entonces, en un momento determinado, lo acusan de estar intentando de alguna manera traicionar a los ingleses, y entonces lo capturan. ¿Cuál es el problema? Que muere justo en el traslado hacia la casa del gobernador inglés, que se llamaba Josiah Winslow. Entonces, en este momento determinado, el rey Felipe ve que ha muerto su hermano y piensa que han sido los propios ingleses los que lo han matado. Entonces, aquí el rey Felipe toma, digamos, ya el papel de Sachem, ya no es solo jefe, sino jefe de todas las tribus, y declara la guerra a los ingleses. Había unos indios, que eran los indios oradores, que eran los indios que estaban, digamos, eran aliados de los ingleses y se habían convertido al cristianismo, pero eran Wampanoags. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que en un momento determinado estos se alían también con los ingleses, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí una guerra muy, como digo, sangrienta. Realmente la guerra termina con la muerte de Philip, del rey Felipe, de Metacomet, del jefe de los Wampanoags, en 1676 en el estado que está al lado colindante de Massachusetts, que es Rhode Island. Es uno de los estados más pequeños de los Estados Unidos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los jefes tribales, los jefes que habían apoyado a Metacomet en su guerra, pues lógicamente enfurecidos empiezan a cargar en Massachusetts contra todo inglés que ven. Entonces, justo en el Triángulo de Bridgewater, uno de los jefes, que es el jefe Anawan, intenta cargar contra el capitán que, digamos, controlaba esa zona en ese momento, que era el capitán Benjamin Church. En ese momento determinado, justo en una roca, que ahora veremos por qué indicó el nombre de la roca, porque es muy importante, le hacen una emboscada a Anawan y a su ejército, y este jefe es capturado, diciéndole, los ingleses le habían dicho que no lo iban a matar, pero finalmente lo asesinan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este jefe llevaba uno de los drones que le había encargado para su protección, que se llamaba el cinturón Wampum, que decía que protegía a la tribu de los seres sobrenaturales y los seres malignos que habitaban en el lago y habitaban en todas esas zonas colindantes. Entonces el rey Charles, riéndose prácticamente, coge el cinturón y se lo lleva. Se dice que pudo pasar dos cosas. Una, la primera, que es que el inglés Charles, que el capitán Charles lo reventó, lo rompió en varios trozos y sirvió como botín para los ingleses que estaban en aquella zona, o que se lo llevó un museo en Inglaterra. El caso es que ese cinturón desapareció, ese cinturón que contaba la historia de los Wampanoags, y era un
objeto sagradísimo para ellos, y entonces, desgraciadamente, era como, digamos, el escudo y la protección contra todos esos seres malignos, contra esos seres que intentaban todos los días atormentar a los Wampanoags. Entonces, como desapareció, pues a eso se dice que se deben todos los sucesos paranormales que tenemos en el Triángulo de Bridgewater, y que solo estos fenómenos cesarán en el momento en el que el cinturón se ha devuelto a la tribu de los Wampanoags. Bueno, qué interesante, ¿no? Ese elemento de protección, como me parece una historia fascinante con este triángulo. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta, Alba. Sí, mira, Tina nos preguntaba que si en España no hay un bosque también donde se dan desapariciones misteriosas. Más o menos varias personas tipo Juan Ramón o Marta nos preguntaban también por esos bosques más encantados o malditos de España. Tina además proponía Musara. Que tengo que decir que Susana de Barcelona me lo recomendó en uno de los viajes a Barcelona. No pude ir, pero lo tengo pendiente. Mira, Musara es un pueblecito abandonado. Yo no recuerdo, creo que se abandonaría en los años 50, 60. Estará una media horita desde Reus, Tarragona. Y es un pueblo que siempre se habla de esas maldiciones, de desapariciones, de extraños casos. Es muy interesante, es como un pequeñito Belchite, tiene una gran iglesia. Y siempre está como recubierto de una especie de una espesa niebla, que es lo que lo hace bastante particular. Un día, si queréis, hablamos de la Musara, como una localidad cercana, pero nos quedamos sin tiempo. Ahora nos tenemos que marchar ya a tus noticias. Pero va a traer cola este programa. Hay muchísimos bosques para hablar, hay muchísimos lugares. Se nos ha quedado en el tintero un montón, ¿no? Incluso míos, que voy recordando poco a poco de diferentes reportajes y que he investigado a lo largo de, no solamente en la geografía española, sino en diferentes puntos del mundo. Así que, si les parece, nosotros hacemos ahora un pequeño break de unos minutos y nos marchamos a las noticias de Alba. Al filo de lo extraordinario, los hechos insólitos que acontecen en el mundo. Pues muy bien, Pablo. Se está tirando los pelos. Esta música es de Iker, creo, ¿no? No sé, esta es una música rara de la que debes tener por una carpeta. La ha dado a un botón, ¿no? El primero que ha caído. Vamos a poner ahí la realmente tendría que estar el Mike Oldfield aquí sonando, pero vamos a espero que las noticias de hoy sean pesantes y fantasmagóricas, porque a ver ahora cómo hablas de la universidad de... ¿Cuál es? Miskatonic. De Miskatonic. Sí, que el otro día nos mandaron saludos por los comentarios de YouTube. Sí. No te preocupes, ¿verdad? Que es maravilloso estas cosas. Así, vamos a ver cómo va, Alba. Venga, ya, vamos pues es a que ver. No te voy a hablar de las de la universidad de Miskatonic, te voy a hablar... Va a ser interesante cuando me dice la gente... La música es importante en Abismo, tela, que es importante. Ahora ponte a hablar de historias cachondillas, de graciosas con esta música de fondo. Dale, dale. Bueno, mira, voy a hablar de China, que siempre, sí. que no es Venga, nada... Así se corta la conexión, Saúl, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de China. Por cierto, a Carlos lo tenemos todavía conectado, ¿no? Sí, Carlos vale. Se ha quedado. Carlos ha quedado. Está en Arizona. Sí, sí. Vale. Con el cable que hemos mandado hasta allí, hemos mandado un compañero, Adolfo Palos, ha ido con el cable hasta Arizona y nos lo ha traído. Se ha llevado, bueno, la lleva a los micros. Bueno, mirad, vamos a hablar de China, pero no por nada del espacio, que hoy no vamos a hablar del espacio, cuidado. Sí. Y eso que hoy había noticias, sino que vamos a hablar de ovejas. ¿Qué os parece? Muy pues bien. Que ya sé qué noticia vas a... Bueno, pues mirad, lo voy a contar para los que no lo saben. Hace unos días se publicó un vídeo en el que se veía cómo unas ovejas caminaban en círculo. Nada extraño hasta que descubrimos que llevaban 16 días caminando en ese sentido, madre concretamente mía, desde el 4 de noviembre. Ha ocurrido en la región de Mongolia Interior, al norte de China, y curiosamente solo las ovejas pertenecientes al corral número 13, esto es algo muy loco porque hay 34 corrales y solo las pertenecientes al número 13 han llevado a cabo esta misteriosa caminata. Los animales en principio están sanos, aunque algunos expertos apuntan a que podría tratarse de los efectos de la listeriosis, una enfermedad bacteriana que inflama un lado del cerebro, y otros dicen que quizás se trate de un instinto de defensa. Y exhaustos estarán, ¿no? Por ver el vídeo, o sea, por verles. ¿Cuántos días han pegado andando? Pues mira, desde el 4 de noviembre. En círculo y mareados.
Ah, dices los animales. Yo la verdad es que leí la noticia y también decían que quizás era por el estrés que les generaba no poder estar en pues pastando, que estaban en un corral pequeño y que necesitaban moverse, igual que los presos dar vueltas al patio. ¿Vosotros, Carlos, en Arizona os ocurren también este tipo de circunstancias con los animales? A ver, aquí en el Gran Cañón el otro día estuve viendo unas cabras que tenemos aquí de ruta. De hecho, tengo unas fotos que ya las publicaré en Aventuras Viajeras de Instagram de cabras mirando al Gran Cañón. Y suceden cosas muy extrañas. O sea, son cabras que realmente, además de bajar pendientes, que eso es lógico... Es cabra, sí. Se empiezan a acariciar entre ellas de una forma muy extraña, lamiéndose las pezuñas... A mí me resultó curioso. Lógicamente, o sea, habrá un comportamiento biológico. Descartamos el celo de la cabra. descartamos. Aragón Televisión, una vez... Sabía yo que iba a tirar. Emitió el celo... Bueno, por ahí. Del caballo. Es uno de los vídeos más vistos de nuestra querida Blanca Riso, la pobre, que pasa ahí un... Bueno, continuamos. Pero espera. Cabras caminando a dos patas, solo no. Se ha quedado Carlos con las cabras que se lamen las pezuñas. Sí, Carlos, termina la historia. Pero bueno. Pues lo que decía, que estaban bajando literalmente una pared casi vertical, las dos cabras lamiéndose las pezuñas, y a mí me resultó algo extrañísimo. O sea, hay que ver, yo reventado. Y después de subir la Bright claro, Angel Trail, dos cabras haciendo cabra, ¿no? Es decir, digo, ¿qué hacen aquí? O sea, de hecho, me encontré abajo en el Gran Cañón un americano que estaba vestido de Batman, dentro de plátano. Yo, Carlos, lo de las cabras haciendo el cabra, encontrarte un americano en Arizona... Es todo muy raro. No, pero... Digna historia de abismo. O sea, vestido de Batman. Vestido de Batman, dicho. Pero ¿por qué? Eso me ha saltado. ¿Pero era fiesta o algo? No. Iba así porque quería. Bueno, que además... Pero ese Batman no era el que se lamía las pezuñas. No, ese no. Vale. Madre mía. Ese no. Que digo, que Carlos ahora mismo está de fiesta, ¿verdad? Pablo, ¿nos vas a mantener esta música de tensión mientras hablamos de cabras, haciendo el cabra con americanos lamiéndose las pezuñas? ¿Vestidos de Batman? ¿O nos puedes poner Mac Oldfield a ver si nos...? Nada, que decían por aquí que sí que parece ser que tiene que ver con la mentalidad de rebaño y que se empezaron a seguir unas a otras. Bueno, pero durante 16 días y comer y todo eso, bueno, no sé. Vamos a hablar de cosas de casa. Espera, a ver si he acertado con la música. A ver, dale. Sí. ¿Qué tareas, sí, señor. ¿Qué tareas diríais que os gustan más hacer en casa o menos? ¿Dices de labores del hogar? Sí. A mí todas. Pero hay alguna que te gusta menos. A mí, por ejemplo, planchar. A mí me gusta planchar. A mí no. A mí lo que menos me gusta, yo creo que es barrer y fregar. Lo demás, más o menos, bueno, me voy apañando. Carlos, ¿tú? A mí, a ver, hacer no me gusta hacer nada, pero hay que hacerlo. Y estudiando en Arizona no haces nada, ¿no? No, sí que tengo que hacer bastantes cosas, por desgracia. A ver, voy a hacer todo yo. ¿Qué tal se os da a doblar la ropa? Muy bien. Yo más soy... Tienen que estar todas las camisetas de la misma forma, ¿no? O sea, no vale una que esté así, otra así, sino todas. La estantería. Bien, ese es uno de los toques de Nacho respecto al orden de las camisetas. Mira, sabes que yo soy muy... Ya lo sé. Es que soy ordenado y me gusta la limpieza, que es algo que debería ser habitual. Yo el tema de doblar camisetas y camisas es algo que sé hacer, pero no soy un... ¿A qué doblas camisas? No. Camisa no se te ocurra doblar, se va a quedar luego toda la marca. Claro, Y cuando te vas de viaje las tienes que meter una Jaime, maleta. Cuando te vas de viaje, como hago yo, se llevan la funda y se pone en el... Bueno, bien. En el avión. Porque vas en coche. Tú eres de exacto. Ojo con la pregunta que te voy a lanzar ahora mismo. A ver. Camisa, como tú llevas ahora de traje, ¿tú eres de tener marca en el brazo o sin marca de plancha en el brazo? Yo esa marca no me la hago. No me gusta la raya de en el brazo. Yo habitualmente no llevo marca raya en el brazo. Carlos, ¿tú? Yo tampoco. Normalmente. ¿Y tú, Alba? Yo tampoco, pero tampoco suelo llevar camisa.
No suelo. Bueno, a ver, ¿por qué os pregunto? ¿Pero todo esto por qué era? Claro, porque os preguntaba esto. Porque esta noche os quiero hablar de Speed Folding, que vendría a ser un robot que dobla la ropa con un 93% de efectividad y en menos de 120 segundos. Mucho fallo veo ahí. Bueno, este robot aprendió más de 4.000 movimientos de un ser humano al doblar ropa. Por el momento es el más rápido y es capaz de doblar unas 30 o 40 prendas por hora en función del tipo de tejido. Por cierto que los creadores, y aquí viene lo guay, son unos investigadores de la Universidad de California. Ah, yo pensaba que de Miskatonic. No, estos son los buenos. Ah, vale, California. Y adivinad quién está especialmente interesado en un robot como Speed Folding. ¿Elon Musk? Sí. Sí, lo que pasa es que luego se le pondrá infrarrojos, una ametralladora y lo mandará a Ucrania. A la luna, claro, a algún sitio de eso. A Ucrania. Que a ver, ojo, a mí no me parece mal, ¿eh? Mientras está la rumba por ahí, o la conga, y el robot doblándote la ropa, tú, tiempo libre. Hombre, pues llegará un momento en el que tú meterás la ropa en una lavadora que la lavará, la secará, la plegará y te la llevará al armario. No sé qué os pasa hoy. ¿Tú tienes una máquina que haga todo eso solo? Yo tengo una lavadora, es que... Acabas de decir una lavadora que lavará la ropa. Yo es que tengo una lavadora que lavará la ropa. Dicho, lo meterás en una lavadora que lo lavará, lo secará, lo plegará y lo lleva. Ah, es que Nacho, estás tú hoy muy mal. Dice M que le parece lentísimo, que 40 prendas por hora, pues 2 minutos más o menos. Bueno, 30 o 40 prendas, pues minutos. Pues eso es poco, tiene toda la razón del mundo. Bueno, a ver, estamos empezando. Es yo una que máquina, sé. Pues ¿a ti más cuánto ligero te cuesta doblar un...? Depende, ¿eh? Depende. ¿Una de camiseta? La prenda. Según bueno, Dios. La camiseta... Mira, mi madre tiene un truco infalible para doblar las camisetas. Sí, ese. ¿Cuál? ¿El de hacer así? Lo coges de lo coges de dos partes... Lo cruzas, son dos... No, yo lo hago en el aire, lo cojo de aquí... No, vale, pero tú lo haces tipo tienda, haces tipo tienda, en plan, así y así, ¿vale? Claro. Bueno, la gente que nos escuche en el podcast va a alucinar, porque bueno, lo haces tipo tienda, para aclararnos. Mi madre lo coge de dos esquinas, hace un doble y ya se dobla solo. Bueno, y pues todas las camisetas igual, como a ti te gusta. Es una pasada, eso es perfecto para ti, Nacho. Uh-huh. Sí. Porque te quedan cuadradas. Ya la grabaré un día y te lo mando. Vale. Así como dato. Venga, vale, sigo. Oye, qué oscura estás en el streaming. Ya lo ¿no, sé. A ver. Toma. A ver. Échate un poco de eso. ¿Quieres que me ponga un poco de móvil? Un poco de sol. Bueno, vale. Que el otro día me dijeron que tenía color plomizo. Digo, me faltaba ya. Un plomo si quieres, pero hombre, color plomizo no. Mira. Como ahora dicen se te resalta más la purpurina. Dicen que ya hay una plancha que dobla... A ver, hay una plancha que dobla la ropa. Bueno, claro, sí. Ya, ¿no sería esto que era tipo una carpeta que hacías así y se doblaba o algo no, así? No, eso era un vídeo de un chinito que era con un cartón que te ponía cuatro partes y... Sí, escucha, pero es que, cierto. Escucha, que solo venden de plástico y funciona perfectamente. ¿Ah, sí? Sí, yo bueno, lo he probado. Vamos a seguir. Sí, vamos a hoy, seguir. Yo iba a contar la historia, pero ni estoy en condición. Bueno, luego, sigue. Luego os... Venga, vale, luego lo vemos. Sí, porque encima he hecho una encuesta y ha salido el 98% que sí, como no podía ser de otra manera. Vamos a ver, decidme si hay algo que os sobresalta muchísimo, que os llega a enfadar en el sentido de cuando estáis viendo la tele, cuando jugáis a un videojuego. ¿Os pasa? En plan, estáis viendo una peli y de repente le gritáis a la tele o... Pues no. No eres de esas personas. No, el fútbol. O sea, yo llegué ya a la conclusión de que el presentador no te habla solamente a ti, ¿sabes? Sino que es una cosa genérica, entonces ya no discuto con él. ¿En videojuegos? Bueno, ¿insultos? A mí sí que me pasa que cuando veo a según qué personas en televisión me pongo de muy mala leche. ¿Los jueves por la noche? No, los jueves por la noche, perdona, veo antecesor. Ah, por eso. No sé lo que verás tú. Muy ¿verdad? Bien. Pero, estado, no, pero sí, que es verdad, sí que es verdad que yo últimamente, cuando pongo las noticias, sobre todo y aparecen según qué políticos, me pongo de muy mala leche, no diré quiénes, pero cualquiera. Oye, se lo puede imaginar. A Saúl le vamos a dar un micro. Sí. Para que sí participe también. ¿Qué pasa? ¿Que no ves antecesor o qué? ¿Eh? Sí, claro que ¿qué no va a decir? Y además ayer fue súper interesante. ¿A que no te nombro después? Bueno, Carlos, no sé si tú te pasa esto, si a ti te pasa esto. Yo cuando no gano el Zaragoza. Carlos, ¿tú ves antecesor? Ah, mira, pues o sea, tú viene... Carlos, todos los días. ¿Tú ves antecesor? Yo lo veo cuando puedo. O sea, que muy bien. ¿Cuál fue el de ayer? Tengo... Qué mal. El de ayer no lo vi, que era Thanksgiving.
¡Qué casualidad! Ya te lo he dicho. Que había fútbol. Era Acción de Gracias. Bueno, había fútbol también, había fútbol. Me viene genial que hablemos de fútbol porque precisamente por esto vamos a, pues a contar pues la noticia. Pues con dos locos del fútbol como somos Jaime ya y yo. Ya lo sé, pero delantero mirad, y defensa. Justo en estos días del planeta, pues esto sí que lo sabréis, está sumergido en la euforia del Mundial del Fútbol. Esto sí, ¿no? ¿Has empezado ya? Sí. Sí, sí. Que, yo el otro día quedé fútbol, con unos amigos a ver el partido de España. Yo no soy nada fútbol y me vi hasta la gala de presentación, que fue bastante chula. Bueno, por este motivo muchas noticias e informaciones están relacionadas con este deporte. El caso es que el Hospital Universitario Puerta del Mar en Cádiz ha presentado un estudio en el que registra que el número de infartos y angina de pecho en sujetos de alto riesgo desciende cuando, por ejemplo, el Cádiz Club de Fútbol gana y es mayor cuando el equipo pierde. Esto es esperable, ¿no? De hecho, algunos estudios internacionales ya apuntaban a la relación de los eventos deportivos con los ingresos hospitalarios de los aficionados más fervorosos por estas patologías. Por cierto que, y aquí viene la relación inteligencia artificial-fútbol, la inteligencia artificial ha hecho su pronóstico de la competición y cree del Mundial que ganará Brasil. Bueno, ya, es que si no me estáis siguiendo. Con un 25% de probabilidad. Pero es que, Alba, estás bueno, dando tengo a Carlos una que noticia de fútbol a dos grandes no, futboleros es que Carlos, como somos Jaime y yo. Es que Carlos lo sigue. Entonces, Carlos, venga, ¿quién crees que quedará? O Jaime sea, ¿en qué y yo puesto, por nos ejemplo? Vamos todos los domingos al fútbol. Mm. O ya no son los domingos. Es que creo que ya no eran los domingos el fútbol. Mira, ¿no? Pero yo tengo aquí un pero es la excusa, calla. Que los domingos nos vamos al fútbol, Jaime sí, y yo. Que nos vamos al después fútbol de comer. A las 5 nos vamos al fútbol. Tengo un chat maravilloso y tengo a Carlos al otro lado del charco que chat y Carlos me van a decir en qué puesto creen que va a quedar España en estas probabilidades, en esta lista de probabilidad. Carlos, ¿qué crees? El problema que tenemos es que si nos cruzamos con Brasil en cuartos, caemos. Richarlison nos va a clavar 3. A entonces, ver, yo digo que cuartos. Un jugador. Un jugador del Brasil. Yo el otro día vi un vídeo que decía que era mejor perder contra Alemania que ganar contra Alemania porque para luego evitar los cruces. Sí. Sí, porque luego si no teníamos que coincidir con Brasil y con Argentina. Bueno, os yo digo es que personalmente no confiaba absolutamente para nada en esta selección. O sea, pensaba que íbamos a perder los tres partidos de la fase de grupo. Pero es la sub-17, ¿no? La que está jugando. No, es la absoluta. Ah, vale. Y de repente el otro día, que por casualidad dije, voy a ver el fútbol, porque yo la verdad es que no veo el fútbol nunca, salvo que quede con mis amigos, que es la excusa para tomar dos cervezas. Claro, llega España y gana 7-0. Y dices, bueno, pues igual estos chavales, es verdad que los de Costa Rica eran una banda, pero estos chavales por lo menos se van a dejar la piel y jugaron bien. La historia está en si ahora van a ir muy crecitos contra Alemania y nos van a dar pal pelo, ¿sabes? O los japoneses y a ver si ganamos 7-0 el primer partido y luego nos pasamos de grupos. Yo, en este Mundial, con llegar a cuartos, me conformo. En esta radio se habla mucho de fútbol y tenemos a nuestros especialistas futbolísticos, cosa que nosotros somos venga, los de que por aquí me somos dice los raritos, los del misterio. Una última cosa. Sí, Carlos, vamos a seguir hablando de fútbol. Nada, una última cosa. Yo confío en Luis Padrique. ¿En quién? No sé quién. En Luis Enrique. Ah, en Luis. Ese, ah, sí, ese, es verdad. Eso es un troleo. Eso sí, eso es un chiste. Lo leí ayer en Twitter, además. Bueno. Venga, os cuento. La resolución es que creen que Brasil quedará primero con un 25% de probabilidad. En segundo puesto estará Bélgica. En tercero Argentina. Después Francia, Inglaterra. Y en sexta posición España. Así que por ahí que Juan Carlos Gómez había dicho séptima, no te ha sido mucho. Eso es el resultado. Muy bien. Venga. Como me quedan 2 minutos, voy a ir con la última noticia. Yo no ¿verdad? Digo nada, luego Goyo te dirá a ti. Bueno, pues como me quedan 2 minutos, vamos con la última noticia. Vamos a escuchar así como de fondo, vamos a cambiar la música que tenemos ahora por otra que lo mismo te suena. Porque estaremos escuchando ahora Voice of the Moon. Claro, esta es la que ha puesto antes, al claro, comienzo. Claro, vale, pues era esta es de Hieros Panea. Esto es de Rafa Balaguer. Exacto, de Rafa claro. Balaguer. ¿Y por qué estamos escuchando esto ahora? Pues porque esta melodía, este sonido perfectamente nos podría servir como ayuda al género femenino. Y además hoy es un día maravilloso para recordar el género femenino. ¿Por qué? Porque Laura Jungklerk ha creado una aplicación para dispositivos que recoge sonidos y melodías relacionadas con el espacio y mezcladas con otras creadas a partir de la inteligencia artificial.
¿Para qué lo hace? Pues para conseguir un resultado que ayude a aliviar el malestar de la menstruación. También ayudaría a mejorar el sueño, la concentración y el bienestar general durante las fases del ciclo. Numerosos estudios demuestran que el cerebro percibe la música, el dolor y las emociones de forma similar y por eso, y como hemos contado en varias ocasiones, los sonidos y frecuencias ayudan a cambiar nuestro estado emocional y a relajarnos. ¿Comentas tú la noticia? No, pero... Por bueno, por esto, alusiones. No, esto es un truqui que yo doy pues para a lo mejor las seguidoras de Abismo que puedan tener esas molestias, pues yo qué sé. Encontré este sonido, encontré esta noticia y me pareció útil porque doler duele. ¿Funciona? Pues es que no lo he podido probar todavía. Entonces, cuando bueno, lo pruebe, os pero, contaré. Pues tenemos el disco de Rafa Balaguer. Exacto. Para estar. Ya te puedes disculpar luego con don Gregorio Gaspar, porque son las 0000 en el streaming. Imagínate las horas que tienen que ser en FM ya. y todos que estarán aquí, pero bueno. Oye, pues a mí me parece bien esto que ha comentado Alba. Oye, si funciona y ayuda a que se pase más livianamente ese proceso que tenéis todos los meses, pues mejor. Eso es. Fantástico. Yo hasta aquí. Mira, me he saltado una noticia para ir en tiempo. Por favor. No. Hombre, ya te digo yo que sí. Haz la última noticia. ¿Sí? Bueno, sí. Vale, pues vamos a acabar. Sí, ya podemos tirar hasta la una. Con Yusuf Shah, que tiene 11 años, es británico y ha obtenido una puntuación histórica en la prueba de coeficiente intelectual Mensa. ¿Cuántos puntos creéis? En Mensa, pues más de 200 habrá sacado. No, a ver, para entrar en Mensa, ¿qué tienes que tener? ¿Más de 150 o así? ¿O más de 120? O... Bueno, mira, os lo digo. Ahora mismo se le considera absolutamente un niño prodigio. Obtuvo una puntuación de 162 puntos en el test de inteligencia que realizó y que le sitúa por encima de Stephen Hawking, que obtuvo 160 puntos, y de Einstein, que aunque nunca se hizo la prueba oficialmente, se considera que tenía un coeficiente intelectual similar. Como curiosidad, el tiempo para hacer la prueba son 15 minutos, pues el niño tardó 13 y obtuvo una puntuación máxima para el rango de edad de menores de 18 años. Pues si hubiese dedicado los 15 minutos, hubiese sacado mejor nota. Vaya, si hombre. Si sacó la máxima. Por querer correr... Pues mira, a mí esto esta me lo decía gente... en el colegio y dice, ¿cómo quieres correr? Sacas peores notas. O sea, siempre acababa el primero. Mira, yo cuando quiero correr leo mal. A mí la gente superdotada me da en general mucha envidia porque son cabecitas pensantes que digo yo que pues muchas de las cosas que yo hago las podría hacer mucho más rápidas, se me quedarían mucho mejor los datos. Pero bueno, ya cada uno somos como somos. Ahora estamos en buena época, ¿eh? Y ahí estamos. Hay que decir que estas mentes y mentes muy similares, obviamente, ¿no? Esas capacidades han sido siempre un fracaso escolar, porque jamás se han visto en los colegios. Claro. Lo ves más adelante, pero un día si quieres hablamos de eso y sin venganzas, ¿eh? Hablaremos y contaremos historias estas. Dime, Alba. Nada, simplemente que estaba comentando Hormiguita, me preguntaba que si la melodía podría funcionar con las que tenemos fibromialgia. A ver, recomendación, y yo, contádmelo, buscad Hierofanea en Spotify, ahí podéis escuchar las canciones, las melodías, los sonidos de Rafa Balaguer. Y hay una canción, se llama Sol, que está en nuestra lista Spotify, que es Abismo. Y ahí es donde podéis suscribir, que hay canciones maravillosas. Y ahí aparece el disco de Rafa Balaguer. Alba, son las 12:03. Una hora maravillosa. Este programa va con comisión a día de hoy. Yo iba a contar esa historia del bosque, pero creo que no voy a poder por mis condiciones pulmonares. Pero la contaremos porque estas historias del bosque tienen mucho más recorrido. Mi querido Carlos Alegre, que estás ahí en Arizona, entre cabras, Batman y pezuñas, te mandamos un abrazo enorme. Y hasta cuando quieras. Ya sabes, para la próxima, que esos cascos son los que funcionan maravillosamente. Vale, gracias. Muchas gracias, Nacho. Y permíteme decirme una última cosa. Sí. De última hora. Sí, yo te dejo hablar todo lo que quieras. Ayer eran Thanksgiving aquí. Yo no tenía ni idea de que era Thanksgiving. Entonces me lo puse a buscar. Y preparando el programa, me di cuenta que la tribu de los Wampanoag era exactamente la misma que había, digamos, ayudado a los peregrinos a llegar hasta Nueva Inglaterra, hasta Massachusetts. Y el padre, curiosamente, del rey Felipe
el que instauró esta fiesta era Massasoit. Que era, o sea, que tenemos una relación con Thanksgiving. Sí. Y el triángulo de Bridgewater. Curioso. Y esto fue ayer, justo en Thanksgiving. Curiosidades de investigador. Pues sí. Pues mira, ese tipo de... Muchas gracias. No. Y ese tipo de apariciones por esas zonas donde estás, ¿sabes de qué podemos hablar un día? De María Jesús de Ágreda, de la Dama Azul. Pues mira, no conozco eso, Nacho. Oh, pues tienes un libro, Javier Sierra, interesantísimo, y desde el propio Ágreda, que está casi ese cuerpo incorrupto. Carlos, muchas gracias, un abrazo inmenso, y nos vemos para seguir hablando de bosques y animales criptológicos. Cuídate. Un abrazo inmenso y nos vemos pronto, Nacho. Estudia mucho, estudia mucho, saca buenas notas para volver antes. Un abrazo, Carlos. Gracias. Abrazos. Jaime. Nacho, ya ha sido un programa casi de trinchera, ¿eh? Entre los problemas técnicos, nuestro estado físico... No, los problemas técnicos han sido nuestros. A ver, chicos, me decían por los chats de Twitch y de YouTube que nos cuidemos y que sobre todo, leche calentita con miel para la tos. Sí, bueno, mientras no nos digan vaos con cebollas y cosas de esas. Agua con miel, Bisvaporus con limón, en miel el y jengibre, pecho. Dice Tina. No, he leído uno... Bisvaporus en los pies. Dice, Bisvaporus en los pies y ponerse luego calcetines limpios. Pero, hombre... que mi madre eso lo hacía cuando yo era pequeña, por los ejemplo, y en el pecho. Bisvaporus en los pies. Y en el pecho. En el pecho, sí, pero en el pecho, y en los pies, sí, también. En los pies. Pero sí, con el fresco que empiezo a hacer ahora, me bisvaporus en los pero pies. Pero claro, con los calcetines de estos calentitos. Hay calcetines de estos que se meten... Yo lo que he descubierto... Eso cuando alguien está enfermo, ¿no? Bueno, mira, nuestra compañera Silvia Ladrero, que está muy mal, le vamos a recomendar a Goyo que le ponga Bisvaporus también en los pies, a ver si mejora. Pero con en eso. Los pies yo no lo había oído nunca. Lo que sí que he visto es que ahora venden una... Joder, estamos haciendo aquí una puli brutal. Unas pastillas como efervescentes. Se llama Vicks, para la marca. Para inhalar. Para yo digo inhalarlo, Vicks, y tú dices Vaporub, ¿eh? Venga. Bueno, en fin. Pero anda que no nos ha salvado a nosotros en algunos servicios el Vaporub de... ¿El Vaporub Vicks? Bueno, Jaime. La pomada esa. Muchas gracias. La semana que viene nos vemos. Un abrazo fuerte. Bueno, Alba, gracias por este programa tan cuesta arriba, pero interesante, de bosques. Bueno, sí. Bosquitos y bosquetes. Sí. Bueno, la semana que viene yo creo que será como dar una vuelta, ¿no?, al formato. Ya lo hicimos con Clara Taoces y la semana que viene toca Nacho Ares. Ah, es verdad, sí. Jolín, digo, sí. Ya me han cambiado el programa otra vez de hora. Vale, no, o sea, la semana que viene es todo igual, pero con Nacho Ares, nuestro querido compañero presentador de Ser Historia, persona magnífica, egiptólogo. Y hablaremos de algo tan peculiar y tan bonito como es el aniversario del, un poco el desencriptado de la famosa piedra Rosetta y de esas historias que él nos trae de esa cultura y civilización antigua. Queda pendiente mi historia en el Pirineo, queda pendiente ese montañero fantasma. Y queda pendiente muchos temas de esos bosques, de esos lugares donde nosotros quedamos completamente desnudos hacia el misterio en la soledad de las noches de las zonas frondosas y boscosas. ¡Feliz noche y hasta el próximo viernes! Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared
disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers. Silence.